Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Cordero abierto, los siete sellos, ahora podemos ver toda la Biblia. Y el desenvolvimiento del plan de redención, Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén. Después le hizo una nube con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a ese nube, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios con
después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material. Y en el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 y las 12 tribus de Israel eran el peso que le ha costado al Mesías redentor. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tomar contacto por estos medios y tener un compañerismo con nuestro Padre Celestial. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, de un mensaje glorioso que fue enviado para el mundo. Vamos a dar gracias primeramente antes de entrar y por todas las cosas que Dios nos ha hecho. Gracias, Padre Celestial, una vez más, oh Señor Dios Todopoderoso. Qué misericordioso eres, Señor, por mantenernos con vida hasta este último tiempo. Pese a tantas circunstancias que tenemos que pasar, oh Padre amado, pero tu mano poderosa nos sostiene, Señor. Y esa es la razón y es el motivo que nos unimos por estos medios para tomar contacto con tu Santo Espíritu que fue enviado, Señor, en este último tiempo. Cuando vino tu Hijo Jesús, vino en cuerpo, pero después de los 50 días se fue de la escena, pero dejó el Santo Espíritu en la iglesia Alfa, oh Padre, y ahora está en esa iglesia Alfa que está en la novia, una simiente predestinada, una simiente, Señor, que captará los mensajes para el tiempo del fin. Para esa iglesia omega del tiempo del fin, oh Padre amado, muchas gracias. Una vez que el mensaje de la hora ha llegado a nuestros oídos, a nuestro corazón, entonces nos dimos cuenta, como dice Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre amado. Sabiendo todas estas cosas de este misterio que tú fuiste enviado, Señor, a través de un profeta mensajero gentil, como dice Apocalipsis 17, nos hemos enterado de los misterios que estaban ocultos, Señor. Cuando vino este profeta, Señor, nos has abierto los siete sellos y vemos el caminar de Satanás y también tu caminar en el último tiempo, Padre amado. Muchas gracias por ese entendimiento. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Ayúdanos, Padre Celestial, para que la lectura sea comprensible. Tú dijiste en la Biblia que ni siquiera un punto, una coma pasará de la ley. Entonces queremos respetar todo lo que está escrito, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos en esta tarde a continuar compartiendo la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Hemos iniciado ya un mensaje nuevo titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Nos habíamos quedado en el párrafo 27. Nos corresponde el 28, pero vamos a repetir el 27 para formar el cuadro. Dice: ahora, entendemos aquí que estas dos escrituras, la razón de que leí el capítulo 3 de Segunda de Pedro y lo comparé con Apocalipsis 21, es que ambos aquí están hablando sobre el mismo tema. Pero Juan nunca lo escribió como lo hizo Pedro. Bien, entendemos que este gran hogar de la novia ha de estar aquí en la tierra. Y ahora si ustedes leen simplemente como el capítulo 21, el capítulo 21 de Apocalipsis, el apóstol dijo aquí, o el profeta dijo, que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Suena como que viene una aniquilación. Párrafo 28. Ahora, la forma en que siempre encuentro mis mensajes es por medio de oración. Estoy en oración y algo me es revelado. Y yo espero al respecto unos minutos y veo si está correcto, entonces lo siento más cercano. Y luego algunas veces sigo esperando hasta que entre a una visión. Pero cuando comienza a venir y yo estoy satisfecho de que viene de Dios, entonces voy a las escrituras. Bien, esa es, debería de ser la confirmación de toda cosa espiritual que se hace, porque la Biblia es la completa revelación de Jesucristo. Bien, es su cuerpo. Y ahora, en eso, quizás encuentro un lugar en las escrituras que no suena exactamente bien y me preguntaré al respecto. Nuevamente regreso a estar en oración.
viene de nuevo. Entonces yo comienzo a examinar mi escritura. Párrafo 29. Ahora, nuestra Biblia está escrita en inglés y las palabras en inglés cambian todo el tiempo. Por ejemplo, como dice San Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Una morada es una casa. Pues entonces uno, lo que uno hace con eso entonces es llevarlo al original y ver qué quería decir Santiago, o regresar al hebreo o al griego de la primera traducción. Y allí dice, en el reino de mi padre hay muchos palacios. Pues entonces uno regresa al tiempo en que los traductores tradujeron para el rey James, rey James. El reino era llamado en inglés una casa, y el rey era el padre sobre sus delegados. Allí está la razón de que tradujeron, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Bien, y luego uno toma esas palabras y uno tiene que investigarlas. Párrafo 30. Luego, ven ustedes, de esa inspiración, este púlpito, esta mañana, yo digo, ni una sola vez ha sido otra cosa sino pura, la escritura. Así es como la simiente de la serpiente y todas estas otras cosas vinieron, ven, por medio de, y es en realidad, si un hombre tan solo leyera y dijera, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si uno no se detuviera para estudiar, orar, uno estaría todo confundido. Ven, pero tan solo sigan orando. Dios siempre lo endereza, si viene de Dios. Párrafo 31. Ahora, Juan explica el cambio, y la ven, ¿cómo sucede? Él no lo explica, mejor dicho, pero Pedro sí. Juan solamente dijo, vi cielos nuevos y tierra nueva. Los primeros cielos y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero regresemos ahora a segunda de Pedro para averiguar. Pedro explica cómo este proceso va a llevarse a cabo. Ahora, si ustedes vieran lo que Juan dijo, suena como que, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron, aniquilados. Ven. Entonces eso suena muy extraño, así que eso fue lo que me impactó y comencé a buscar la palabra pasaron. Y ahora, pero está claro que estos dos apóstoles y profeta estaban hablando de la misma cosa. Párrafo 32. Y ahora también en el libro de Isaías. Ahora, ustedes que quieren anotar estas escrituras, en Isaías 65, 17, Isaías hablando del milenio, aquellos 1000 años de reposo para el pueblo de Dios. Isaías habló de él y él dijo, todas las cosas primeras habían pasado y cómo edificarán casas, morarán en ellas. Si tuviéramos tiempo, quizás simplemente tomemos el tiempo y leamos esto un momento. Isaías 65 y solo leemos por unos minutos aquí. Y aquí está, correcto para nosotros. Ahora, para comenzar, Isaías 65, 17. Y he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ahora, Isaías, el profeta, era uno de los profetas que escribió exactamente toda la Biblia en su profecía. Él comienza con la creación. En el centro de su libro, como en el capítulo 40, aparece Juan el Bautista, el Nuevo Testamento. Y termina aquí en su libro, en el Apocalipsis, en el milenio. Hay 66 libros en la Biblia. Y hay 66 capítulos en Isaías. Él escribió en comentario completo. Ahora, nos damos cuenta aquí, ahora él está en el capítulo 65, un capítulo más, y él habla del milenio. Fíjense cuán hermoso. He aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de la primera cosa no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ha de pasar. Mas os gozaréis y os alegraréis, aún en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén regocijo y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.
No habrá más allí niño que muera de pocos días, y viejo que sus días no han cumplido, porque un niño mirará de 100 años, y un pecador de 100 años será acusado. Entonces van a edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y van a comer el fruto de ellas, y no edificarán para que otro habite. Esto es su granja, su hijo puede como quede como heredero de ella o alguno de sus herederos. Ni plantarán para que otro coma allí. Ellos mismos siembran y permanecen allí. Ellos tienen vida eterna. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y los míos, mis escogidos, disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Ahora fíjense, aquí es a dónde voy a llegar después de un rato. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como un buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente, y no afligirán o harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Párrafo 33. ¡Qué promesa de estos profetas y grandes sabios, maestros de la Biblia, muy atrás en tiempos antiguos, viendo este día glorioso venir! Por medio de estos mensajes, uno pudiera pensar, ser guiado, más bien, a creer que todo el planeta de esta tierra será destruido. Yo haré un nuevo cielo y nueva tierra. Ven, que los cielos habrán desaparecido y la tierra habrá desaparecido, aniquilados totalmente. Pero un estudio cuidadoso y con la ayuda del Espíritu Santo podemos ver la verdad de esto, y en eso vamos a entrar. Párrafo 34. Solo son las atmósferas que están alrededor de ella y el pecado que hay sobre la tierra, los que serán destruidos. Ven, ahora, nos damos cuenta que los cielos significan las atmósferas de encima. Ven, 35. ¿Qué hace? Es entonces estos cardos y enfermedad y muerte y política y hombres pecaminosos y mujeres pecaminosas y espíritus malos, todos habrán desaparecido y habrán sido aniquilados. Ven, tiene que ser hecho de esa manera, porque vamos a vivir aquí mismo. Probaremos eso por medio de la Biblia. Aquí mismo es donde viviremos. Ahora fíjense, cardos, gérmenes, todas las enfermedades y cosas serán quitadas completamente. Todo esto, su existencia que está sobre la tierra ahora, sistemas hechos por el hombre, política, pecado, toda clase de espíritus malos con los cuales el mundo está contaminado, y todos los cielos de aquí sobre nosotros están contaminados con espíritus malos. Ahora vamos a entrar profundamente y por bastante tiempo en eso, ¿eh? Todo esto existe en los cielos o atmósferas, y la tierra que existe ahora, esta tierra tiene esas cosas, pero no fue hecha con ese propósito. El pecado causó que fuera así. Ven, fue hecha por Dios, el Creador, pero todo y todos nuestros cuerpos en los que vivimos ahora fueron puestos en la tierra cuando Dios la creó, porque uno salió del polvo de la tierra. Todo fue trazado aquí cuando Dios mismo la creó. Ustedes estaban en su pensamiento, y en el gran eterno estaba el pensamiento, el cual es su atributo. Y ahora el pecado causó que todo esto sucediera, y Dios a través de esta edad está juntando su material. Amén. Párrafo 36. Satanás todavía está aquí. Esa es la razón de que todas estas cosas suceden. Él todavía está aquí, y todas sus fuerzas malignas todavía están aquí. Fíjense, por eso es que la tierra está tan inmunda ahora. Por eso es la suciedad y las cosas ridículas que ocurren: derramamiento de sangre, guerra, política, pecado, adulterio, toda clase de inmundicias ocurren. Es porque Satanás es el gobernante de esta tierra y esta atmósfera. Ustedes dirán, ¿la atmósfera? ¡Sí, señor! Párrafo 37, por último.
Tanto los cielos y la tierra ahora están contaminados con diablos que pueden acusarnos ante Dios. Jesús está allí para interceder por nosotros. Ven, mientras los acusadores siguen señalando con un dedo, ellos hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, pero la sangre todavía cubre. Él vino para redimir a aquellos elegidos que Él vio de antemano. Por eso es que está tan inmunda hoy. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que estamos lecturando y compartiendo un mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 58 al 67. Del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 38. Aquí el apóstol, aquí en 2 de Pedro capítulo 2, del quinto y el sexto versículo, sí, lo tengo. Él se refiere a tres etapas de la tierra, ¿ven? Él saca tres etapas de ella. Fíjense cómo las trae. El antiguo mundo que proviene del agua, ahora ese fue el mundo antediluviano. Ahora, el que es el mundo presente en el que vivimos ahora, lo llamó un mundo. El antiguo mundo que proviene del agua, Génesis 1:1. Ahora, el mundo que está ahora presente. Y luego, además, él se refiere a otro, el mundo que ha de venir, el nuevo mundo. Tres mundos, tres etapas del mundo. 39. Y fíjense cómo Dios nos pone de manifiesto su plan de redención. Pues esto simplemente estremeció de emoción mi alma cuando lo vi. Cómo Él nos pone de manifiesto aquí ahora su plan de redención. Ahora comparen lo que vemos con nuestros propios ojos. Lo que Dios ha hecho para redimir a su mundo. Él ha hecho el mismo plan para redimir a su pueblo. Pues el incambiable Dios no cambia en ninguno de sus planes ni en nada. ¡Qué cosa más gloriosa! ¿Cómo Él nos guió a sí mismo para tabernacularizar en nosotros por medio de tres etapas de gracia, exactamente como Él ha guiado al mundo en tres etapas para venir al mundo. Así como Dios va a venir al mundo después de que haya pasado por tres etapas diferentes de purificación. Exactamente así es como Él viene a nosotros a través de tres etapas de la gracia. Yo enseñé eso al principio. Nunca he cambiado desde entonces. Es la palabra de Dios. 41. Uno debe de mantener juntos sus tres, sus siete, sus doce. La numérica de la Biblia debe correr perfectamente o ustedes tendrán su cuadro todo enredado. Si ustedes no la pueden entender, solo sigan orando. Ustedes observen, caerá en su lugar exactamente. Dios es perfeccionado en tres. ¿Ven? Fíjense, el antiguo mundo, el antediluviano, el mundo que está presente ahora y el que ha de venir. Ahora, la primera etapa a la que Él nos trae, ¿ven? Su plan de redención es exactamente el mismo en todo. Él utiliza el mismo método. Él nunca cambia. Él dijo en Malaquías 3, yo soy Dios y no cambio. Amén. De la manera en que Él lo hace, por tanto, si Él salvó al primer hombre que Él haya salvado por medio de la sangre derramada de uno inocente, Él tendrá que salvar al siguiente. Y todo el que Él salve tendrá que ser de la misma manera. Si
Si él sanó a un hombre en cualquier momento durante la jornada de la vida, ya fuera en los días de Jesús, de los apóstoles, de los profetas, cuando haya sido, cuando se encuentra en las mismas condiciones, él tiene que hacerlo de nuevo. Eso es correcto. Él no cambia. El hombre cambia, los tiempos cambian, la edad cambia, la dispensación cambia, pero Dios permanece igual. Él es perfecto. ¿Qué esperanza debería de darle eso a la gente enferma? Si él sanó alguna vez a una persona, él tiene que hacerlo de nuevo cuando se encuentra en las mismas condiciones. Si él alguna vez salvó a un hombre, él tiene que hacerlo en base a las mismas razones en que lo hizo la primera vez. Si él llenó alguna vez a un hombre con el Espíritu Santo, él tiene que hacerlo en base a las mismas razones en que lo hizo la primera vez. Si él resucitó alguna vez a un hombre de la sepultura, él tiene que hacerlo la segunda vez y toda otra ocasión sobre el mismo principio. Amén. 44. Él no cambia. Oh, qué esperanza me da eso. ¿Qué es? No en alguna teoría hecha por el hombre, algo en lo que grupos de hombres se han puesto de acuerdo, sino su palabra incambiable. Ustedes dirán, ¿es la verdad? Él dijo, sea la verdad de todo hombre mentira. Él dijo, sea la palabra de todo hombre mentira y la mía verás. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Toda la escritura es inspirada, por tanto es buena y útil para enseñar. Y recuerden que toda escritura será cumplida, todita. Fíjense cómo Dios nos lo pone de manifiesto. Y si eso no fuera una gran confirmación, una gran bendición amorosa de parte de Dios. Cuando veo esto y veo eso desde que era un muchacho, la primera vez en que Cristo haya lidiado conmigo, yo aún he enseñado siempre esas tres etapas de gracia. Fíjense si no es verdad ahora. 46. Ahora, el primer paso es arrepentimiento para con Dios. Y luego sigue después de eso, es el bautismo en agua. Bautismo en agua. Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Sigue el bautismo en agua, mostrando que el arrepentimiento fue genuino o para perdonar nuestros pecados pasados. Para perdonar nuestros pecados pasados. Eso no tiene nada que ver con pecados futuros. Solo perdona. Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón. El quitar el pecado pasado no tiene nada que ver con el futuro. Solamente que su pecado ha sido cortado, lo que ustedes hicieron. Ustedes no se pueden arrepentir por lo que hizo Adán. Ustedes nunca lo hicieron. Adán lo hizo. Ustedes solo reciben perdón por lo que ustedes hicieron. La vieja naturaleza todavía está allí. 47. Permítanme tomar esta pizarra un momento. El hermano Branham dibuja ilustraciones en el pizarrón. Ahora, aquí está un corazón humano. Ahora, yo estoy muy lejos de ser un artista. Aquí está un corazón humano. Y aquí está un corazón humano. Ahora, este de aquí tiene una serpiente en él. Eso es pecado. Aquí él tiene su vida. Este de aquí tiene una paloma en él, la cual es el Espíritu Santo. Aquí él tiene una vida. Bueno, este de aquí tiene malicia, odio, envidia. Eso es lo que lo está causando, es este tipo aquí. Pues este de aquí tiene amor y gozo y paciencia. Y eso es lo que lo hace aquí abajo. Ahora, cuando a ustedes se les pide o se les perdona a ustedes sus pecados, ustedes solo han hecho esto, han quitado eso.
pero la cosa que los hizo hacerlo todavía está allí. Esa es la vieja raíz del mal. Todavía está allí. Fíjense. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 2 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, párrafos 48 dice: Entonces ustedes se arrepienten y son bautizados en el nombre de Jesucristo, que Él os perdonó sus pecados. Fíjense. Luego, en segundo lugar, viene la santificación, la cual pone en orden nuestras mentes para la santidad, para pensar correctamente. Quitó, santificación, es una palabra griega compuesta que quiere decir limpiado y apartado para servir. Luego, lo siguiente viene el bautismo de fuego y Espíritu Santo, de manera que Dios puede habitar en nosotros. Y el fuego de Dios limpia nuestros corazones de pecado y pone al Espíritu Santo adentro. Entonces producimos la misma vida que esto produjo, porque eso está en nosotros. Párrafo 49. Fíjense, en el nacimiento natural, cuando una mujer da a luz a un bebé, la vida natural tipifica la vida espiritual. Cuando una mujer da a luz a un bebé en lo natural, lo primero que sucede es la ruptura del agua, luego sangre y luego el espíritu, la vida. Toman al pequeñito y le pegan. El hermano Branham aplaude una vez con sus manos. Y allí empieza gritando, agua, sangre, espíritu. Párrafo 50. Y ahora cuando un bebé nace en el reino de Dios, él viene de la misma manera. Agua, sangre, espíritu. Ahora fíjense. Santificación, la tercera etapa, la segunda etapa de él, limpia la mente, pone el corazón, la mente del corazón, en orden de santidad. Un hombre puede arrepentirse de pecados y él todavía está pensando en, bueno, quizás él es un hombre inmoral, toda mujer de apariencia inmoral que él encuentra, todavía está allí. Quizás él es un borracho, cada vez que él huele el trago, todavía está allí, ven. Pero luego cuando él es santificado, eso limpia ese deseo sacándolo de él. Ven, quita el deseo de ello. Él todavía puede ser tentado, pero él quita el deseo de ello. Sin embargo, él todavía no está bien. Luego, él es bautizado con el Espíritu Santo y fuego, limpiado, quemado, limpiado y luego puesto en el servicio de Dios. La santificación solo los aparta para servicio. 51. Y fíjense exactamente cómo vino eso. Los mensajes viniendo. Martín Lutero, justificación. Juan Wesley, santificación. El pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo. Los mensajes, allí es donde no pueden haber más edades de ello. Ven, estamos en el tiempo del fin. Tres etapas. El bautismo limpia el corazón con el Espíritu Santo. Párrafo 52. ¡Qué sorprendente ahora! Él toma el lugar donde hemos de habitar a través del mismo proceso. Ahora, Él ha llamado la iglesia a través de justificación. La llamó a través de santificación. Luego la llenó con el Espíritu Santo y fuego. Y Él la llevó a través de un proceso para que Él mismo, el Espíritu Santo mismo, el Hijo de Dios, pudiera habitar en el corazón humano. Ahora, ella tiene que pasar a través de eso antes de que Él pueda entrar en ella. Fíjense, Él hizo con el mundo, donde esa novia va a vivir de la misma manera, su mismo plan de salvación. 53. Fíjense en el mundo antidiluviano. Él, después de que se había arrepentido a través de la novia de ese día, Noé, Él le dio un bautismo en agua, lo cubrió con agua. Luego, justificación, mostrando que Él está en camino para llamar a este mundo caído a partir del Edén, de nuevo a su restauración.
Luego Cristo vino y derramó su sangre sobre él, limpiándolo y reclamándolo. El hermano Branham toca el púlpito varias veces. Ven, ese es el mundo en el cual vivimos ahora. Ven cómo Satanás aquí en las Escrituras trató de hacerlo a él romper el plan de Dios para recibirlo, para dárselo a él cuando lo llevó a él arriba a la montaña y trató de dárselo a él sin la compra de la sangre. ¿Se fijaron cómo Abraham, cuando ellos trataron de darle el terreno, él lo compró con cierta cantidad de siclos de plata ante el pueblo como una señal, como testimonio? Sea hoy manifiesto que he comprado esta sepultura. Ven, la compró. Y Satanás trató de darle a él el reino que le pertenece a él ahora. Él trató de dárselo a él como un obsequio, pero él no lo aceptó. Porque es que, ven, entonces Satanás podría aún tener derecho sobre él, pero tenía que ser comprado. Amén. Él era la palabra en su plenitud. No lo podían engañar a él en eso. Luego, ahora ha de recibir un bautismo de fuego. Párrafo 55. Ven, ahora, ¿qué sucedió? Cristo vino y llamó a la iglesia al arrepentimiento, al bautismo en el nombre de Jesucristo, para, perdón, santificar a la iglesia, y con el fuego de Dios desciende y quema toda la inmundicia y viene y habita en el corazón humano. Ahora, el mundo, para ser redimido, para esta persona redimida, él utiliza su mismo método. Él lo bautizó en agua después de la destrucción antidiluviana. Derramó su sangre sobre él para santificarlo y reclamarlo. Es suyo. Satanás trató de decir, yo te lo daré a ti. Él dijo, no, Señor, yo lo voy a comprar, que sea como testimonio. Él fue levantado como señal de que él lo compró. Él lo compró. Párrafo 57 por último. Pero ahora tiene que pasar por un bautismo de fuego. Fuego santo de Dios, que limpia la tierra y los cielos alrededor de ella. Entonces es comprada para que los redimidos puedan vivir en ella en paz. Fíjense, el bautismo de fuego es para limpiarla de pecado, de enfermedad, de gérmenes de enfermedades, de pecadores, del diablo y todo su grupo. Él ha de ser echado fuera al lago de fuego. Fuego santo de Dios, desciende de Dios, del cielo y la quema. Fíjense para prepararla para que Dios more en ella, porque Dios en el nuevo mundo que ha de venir ha de morar en la tierra. Porque ustedes dicen, Dios, Él mora en el corazón humano. Pero Él y la novia se vuelven uno y ellos van a su hogar en el nuevo mundo. Y el mismo plan de redención es usado para redimir a ambos, al mundo y a las personas que viven en él. Amén. Gloria a Dios. Estamos compartiendo en esta tarde, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje glorioso titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 58 al 67. Bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 58. ¿Ven? El corazón tiene que ser limpiado de esa manera. Antes de que Dios pueda descender en la persona del Espíritu Santo, el cual es Cristo descendiendo y a morar en el corazón humano, primero tiene que haberse arrepentido. Tiene que ser bautizado en agua, en su nombre, para mostrar a quién pertenece. Luego, tiene que ser limpiado por la sangre de Jesús. Y entonces, el fuego santo y el Espíritu Santo de Dios descienden y queman todo el deseo de pecado, toda la naturaleza del mundo. Y por tanto, el que pecare voluntariamente, después de recibir el conocimiento de la verdad. Luego, además, la Biblia dice, es imposible.
porque un hombre que es nacido de Dios no puede pecar. Él no peca. No hay manera de que él peque. ¿Cómo puede él ser un pecador y un redimido al mismo tiempo? ¿Cómo puedo yo estar en la casa de empeño y fuera de la casa de empeño al mismo tiempo? ¿Ven? O él nos redimió por medio de su sangre, por medio de su espíritu, él nos limpió. Y entonces viene a morar en nosotros la iglesia. Ahora, no la denominación, la iglesia. 59, fíjense, atentamente ahora mientras vemos esto. Los lugares donde hemos de morar. Ahora, el arrepentimiento antediluviano, entonces, trajo el bautismo en agua. Luego Cristo vino y derramó su sangre sobre ella para limpiarla y para reclamarla. Y luego viene lo siguiente, la destrucción del mundo como está ahora. Todo el pecado que está arriba en los cielos, él es el príncipe de la potestad del aire. Él mantiene alejadas, aleja peleando las bendiciones de Dios. Allí llegan rayos de relámpagos y caen en la tierra y todo, desde los cielos, capas de lluvia cortante y tifones, tormentas y de todo, vienen de arriba, el cual es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. 60, fíjense, vean cómo Satanás trató de tomarla, como dije hace unos minutos, por medio de dársela a Jesús sin comprarla. Entonces, Satanás todavía tiene un derecho, porque está marcada, ¿ven? Pero Jesús la compra por medio de su sangre derramada y la trae de nuevo a su dueño legítimo, ¿amén? ¿Ven? Así es como él nos compró por medio de su sangre, como compró él a la iglesia. Y ahora su bautismo de fuego la limpia de todos los gérmenes, todas sus enfermedades, todas las enfermedades, incluso de todas las cosas espirituales, las cuales son por medio de nosotros también. También lo hace de la misma manera, para prepararla para que Dios more en ella, en esta gran edad que ha de venir, la nueva tierra. ¿Ven? Él la redime. De la misma manera en que él redime a su pueblo. Él lo hace todo igual, su plan de redención, pues él es el incambiable Dios, siempre lo mismo en sus planes. 61. ¿Cuánto les he dicho antes y les he dado a conocer y por todas las edades que Dios no puede cambiar? Lo da a conocer en toda forma, por medio de lo mismo. Él lo dio a conocer su primer mensaje en el mundo antediluviano, por medio de Noé, el profeta. Yo estaba hablando con un amado hermano que está sentado presente conmigo ahora. Ayer, él dijo, una cosa que usted dijo, hermano Branham, que siempre me estremeció. Yo dije, ¿qué es, hermano? Y él dijo, esto es lo que usted dijo y es verdad. La minoría, como un grupito, va a ser salvado en los días de la venida. Y hablamos de cómo Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos serán los que la hallen. Ahora, fíjense, la Biblia dice, como fue en los días de Noé, en los cuales 8 personas fueron salvadas por agua, así será en la venida. Yo dije, hermano, usted solo captó. Él dijo, recuerde, solo hay 8 personas allí. Yo dije, usted solo captó la mitad del cuadro. Sin embargo, Noé era un tipo del remanente que es llevado al otro lado, no el grupo que fue trasladado. Enoc, un solo hombre, se fue en el rapto antes de que el diluvio llegara, mostrando que la iglesia no entra en la tribulación o ninguna cosa alrededor de ella. Enoc fue trasladado, un solo hombre. Oh,
La iglesia puede ser una cantidad, pero la novia va a ser un grupo muy pequeño que constituirá a la novia. Ahora, la iglesia puede ser una gran cantidad, pero la novia, ven ustedes, comparen 8 con 1. 8 veces menos será la novia que la iglesia. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el pecador y el impío? Aquellos que saben que no lo deben hacer y siguen adelante y lo hacen de todas maneras. Aquellos que siguen las reglas de la denominación en vez de la palabra, ¿dónde van a aparecer, sin embargo, llamados cristianos tomando el nombre de Cristo? 64. Ahora, perfectamente, Noé era un tipo de aquellos llevados al otro lado. Recuerden, cuando Noé salió, Can estaba con él. El pecado todavía estaba allí adentro. El pecado pasó al otro lado, a través del arca. Incredulidad, duda, pasaron al otro lado en el arca, llevadas por encima del juicio. Pero Enoch fue más alto que el arca. Él siguió adelante entrando a la presencia de Dios. Pero Noé pasó y salió. Y todavía había pecado, tipo del milenio, de la condición del mundo. El milenio no es el fin de él. Todavía habrá tiempo después del milenio. El milenio es un espacio de tiempo, pero no la nueva tierra. Claro que no, fíjense en eso. Llegaremos a eso después de un rato. ¿Ven? La tierra redimida regresa a su dueño original de nuevo. Se la quitó a Satanás. Él jaló quitándole la tierra a Satanás, así como él los apartó a ustedes de Satanás, así como él le quitó la pequeña mujer junto al pozo a Satanás. Allí estaba en pie el sacerdote. Pensaba él que estaba con Dios y él no tenía nada, ¿ven? 66. Me gustaría dibujarles eso solo un momento. Ahora queremos tener esto bien claro, así que ahora observen atentamente esta enseñanza. El hermano Branham dibuja ilustraciones en la pizarra en los siguientes párrafos inmediatos. Ahora, este aquí está Dios, Dios, el cual es el eterno. No hay otro sino Él, pero en Dios Él tenía atributos. Ahora, esto aquí representa la palabra de Dios, la cual se hizo carne y moró entre nosotros en la persona de Jesús. Ahora, este hombre aquí, lo vamos a hacer así. Ahora, esta es llamada la mujer junto al pozo. Este es el sacerdote, fariseo. Y donde ustedes ven esto, el pizarrón libre quiere decir gracia y salvación. 67. Ahora, en el principio era el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Las tres etapas. Era un atributo primero, estaba en Dios, que él pensó acerca de sí mismo como ser humano, y eso lo transmitió a él abajo para ser Jesús. Y ahora, si ustedes van a estar allí alguna vez, ustedes estaban con él entonces. Porque solo hay una forma de vida eterna, esa es Dios. Y ustedes tenían que formar parte de Dios en el principio, no lo que ustedes simplemente escogieron aquí abajo. Él los escogió a ustedes. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. A continuación, en los párrafos 68 dice: Ahora miren a este sacerdote aquí. Encontramos su parte inferior, aquí. Su vida atrás, detrás de él, su predestinación aquí atrás es pecaminosa. Aquí está el infierno, aquí abajo. Ahora, esta pequeña parte aquí, que se parece al pizarrón, eso representa su pureza. Él era un sacerdote, él era un hombre honorable.
Eso representó esto. Él era también, tenía que ser un buen hombre o no podía ser sacerdote. Pero ustedes ven cómo lo obtenía. Era un aprendizaje intelectual. 69. Ahora, esta pequeña mujer, su primera vida, aquí arriba, ella era una prostituta. Ella estaba toda manchada. Pero muy adentro de ella, aquí había solo un poquito de entendimiento. Sé que cuando el Mesías venga, ven, ven, eso estaba allí. Fíjense, cuando Jesús vino y manifestó la palabra, porque la palabra discernió los pensamientos que estaban en el corazón, como Hebreos 4 dice que lo va a hacer, 4:12, que él lo haría. La palabra discernió los pensamientos del corazón y él vino como el Hijo del Hombre, el profeta. ¿Qué sucedió? Este sacerdote, con solo aprendizaje intelectual, dijo: es un demonio. Porque eso es lo que su denominación lo llamó. ¿Qué hizo eso? Él no tenía representación, así que lo entenebreció. Párrafo 70. Pero esta mujercita no tenía nada que presentar. Ella estaba tan inmunda y sucia, a más no poder. Pero fíjense, muy dentro de ella, ella tenía representación. Bien. Y además, ella estaba esperando que esto se hiciera carne. Y cuando él dijo: ve a traer a tu marido y ven acá, ella dijo: Señor, no tengo. Dijo: has dicho la verdad, porque tienes cinco y el que tienes ahora no es tuyo. Has tenido cinco, con ese son seis que has tenido. Ella dijo: Señor, no eres, no, Belcebú, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que el Mesías, llamado el Cristo, vendrá. Y cuando Él venga, Él va a hacer esto. Él dijo: yo soy. Ya no tuvo duda. Uno no tuvo que explicarlo. Ella lo vio. Ella lo creyó. Y se fue. Porque, ¿qué le hizo a ella? Lo redimió. Ahora fíjense, Él vino para ser un redentor. ¿Es correcto eso? La congregación dice: amén. ¿Qué quiere decir redimir? Traer de regreso. ¿Por qué no tomó al sacerdote? Él nunca estuvo allí arriba. Ven, ven, él no tenía representación. Él vino a redimir lo que había caído. En la caída, esto se enredó con aquella muchacha. Pero Dios la tenía en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Y él vino para limpiarla. Ven, entonces él. Ella tenía vida eterna. Ven. 71. ¿Dónde él, al sacerdote que lo hizo a él? Lo envió directamente de regreso a su destino. Para comenzar, él no tenía nada, solo un aprendizaje intelectual. Ahora escuche, amigo. Si lo único que usted tiene solo es un aprendizaje intelectual, obtenga algo diferente a eso. Y usted nunca va a poder obtenerlo a menos que usted tenga representación. Por esa razón creo que ustedes vienen del este y del oeste, del norte y del sur, la palabra viviente manifestada. Párrafo 72. Fíjense ahora cómo él da a conocer su camino por medio de sus profetas en el principio. Él nunca lo ha cambiado. Salvación. Él justificó un hombre, lo santificó, envió el Espíritu Santo y fuego, y a fuego hizo salir de él el pecado y habitó en él, él mismo. Él hace con la tierra lo cual él va a usar en un plan de redención de la misma manera. Se arrepintió y fue bautizada en agua, por Noé. Jesús vino y la santificó al derramar su sangre sobre ella y la reclamó. Y en la nueva tierra que va a devenir, que ha de venir, ha de tener un bautismo de fuego santo para limpiarla de todo demonio, todo germen, toda enfermedad, todo lo que hay y hacerlo de nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Uno llega a ser una nueva persona. Amén. No solo una vieja persona parchada por medio de unirse a una iglesia o tratar de voltear una nueva página, sino que uno es una unidad completamente nueva. Dios toma al viejo hombre y lo quema totalmente con el Espíritu Santo y fuego, y viene él mismo e envía la representación de uno. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo ha traído, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Lo ven? La congregación dice: amén.
El mismo plan, la misma manera. 73. Satanás será quitado de la tierra. Exactamente como Satanás fue quitado de ustedes, Satanás no puede molestar. Él puede tentar, pero él no puede tomar a un cristiano nacido de nuevo. Pues Dios, desde la fundación del mundo, lo vio de antemano y envió a Jesús a redimirlo, y la sangre habla por él. ¿Cómo puede pecar él cuando ni siquiera puede ser visto por Dios? Él ni siquiera. Lo único que él oye es la voz de Dios. Perdón, la voz de ustedes. Él ve la representación de ustedes. Amén. Eso es verdad. Ven. Párrafo 74. Por los mismos medios, pues el mundo es uno de sus atributos, de la misma manera que ustedes son uno de sus atributos. El mundo llega a ser uno de sus atributos, porque era el pensamiento de Dios en el principio. El tener un mundo, estar en un trono, ser un rey, ser un redentor, ser un sanador, esos son sus atributos. 75. Así como un atributo de ustedes, yo no puedo decir un poste, a menos que piense en poste. Yo no puedo decir hombre, a menos que piense en hombre. Y cuando pienso en hombre, entonces digo hombre. El pensamiento es mi atributo y la expresión es la palabra. Ven, como Isaías, ¿cómo pude decir que una virgen iba a concebir? ¿Qué es un pensamiento? Párrafo 76. Ahora, muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo ese discernimiento viene? Les voy a decir, ven, es una palabra que yo digo, y no es mi pensamiento, porque yo no sé. Yo no estoy consciente con respecto a pensarlo. ¿Cómo les puedo decir quiénes son, de dónde vienen ustedes, cuando no los conozco? ¿Cómo puedo decirles lo que ustedes hicieron hace 10 años, cuando nunca los he visto en mi vida? ¿Cómo puedo decirles dónde van a hacer y qué van a hacer dentro de 10 años? ¿Cómo conozco el futuro? Pero es el pensamiento de alguien más. Que el sentir que hubo en Cristo esté en vosotros. Que el sentir que hubo en Cristo esté en vosotros. Bien, entonces no son los pensamientos de uno, son sus pensamientos a través de uno. Y uno no está expresando las propias palabras de uno, uno está expresando las palabras de él. Párrafo 77, por último. Así es como en muchas ocasiones los hermanos se confunden sobre la interpretación de lenguas y cosas. Bien, ellos dicen cosas que no están correctas. Ellos no se dan cuenta que ese es Satanás. Ustedes dicen, en el huerto de Dios. Solo esperen a que terminemos. Averigüen si no es o no. Las hierbas y el trigo crecen en el mismo campo. Ambos viven por medio del mismo sol y la misma lluvia. Ven. Pero si hubiere uno entre vosotros que es profeta, yo Jehová hablaré con él. Y si lo que él dice sucede, entonces ese soy yo. Bien, porque él no está expresando lo suyo, él está expresando mis pensamientos, mis atributos de las cosas que tienen que venir, y yo usaré su boca para expresarlos por medio de ella. Y después de que él los dice, tienen que cumplirse. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Isaías dijo, una virgen concebirá. No hay más que decir, ella va a concebir. Lo que Dios dice, él lo hace. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 78 al 87. Continuamos con la lectura del mensaje, El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 78. Dio a conocer, por medio de sus profetas, todas sus manifestaciones, porque son sus atributos de sus pensamientos expresados. Ahora, aquí estaba en esta mujercita. Ella era uno de sus atributos, ¿ven? Y allí estaba el sacerdote representando la luz. Él lo había aprendido de la Biblia. Él había aprendido que Dios era Dios. Él había aprendido que la santidad era correcta.
Él había aprendido que había una ley de Dios. Él lo había aprendido por causa de una concepción intelectual. Y él había nacido en el linaje correcto. Él era un levita, pero él solamente lo sabía por medio de una concepción intelectual. Y cuando la luz de la hora, ¿ven? Él lo aprendió por medio de lo que había sucedido, no lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido. Y cuando él se dio cuenta que estaba sucediendo, su denominación no dijo nada acerca de ello. Por tanto, él no tenía ninguna representación de ello. 79. Pero aquí estaba el Redentor en la tierra en ese tiempo para redimir aquellos atributos de Dios, y ella lo recibió. Ella nunca lo cuestionó. Ella dijo, cuando el Mesías venga, él hará esto. Y no había más que decir. Y ella lo vio ser hecho. Así que él dijo, yo soy el Mesías. Así que no había más que decir. Ya no lo cuestionaba. Ella simplemente fue diciéndole a todos los demás, venid, ved a quién encontré. 80. Estos procesos nos limpian. Un templo para su lugar de morada. Justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo con fuego. Eso hace la limpieza de nuestro, de este templo. Así que, así como la antigua estructura del mundo no destruyó por medio de las aguas cuando fue lavado, la estructura del planeta, la antigua estructura, toda la tierra, todas las cosas que Dios puso en la tierra no fueron destruidas cuando el primer mundo fue destruido. Y la Biblia dice que fue destruido, pero nunca destruyó la estructura. Solo destruyó el pecado y a los pecadores que estaban en él. La estructura quedó, pero ven ustedes, como justificación, como ustedes los bautistas y los metodistas quieren pensar sobre eso, solo justificación, creer y ser bautizado, eso no es suficiente. Ustedes volverán directamente a la casa, perdón, ustedes volverán directamente a las cosas del mundo y se cortarán el cabello y se pondrán pantalones cortos y todo lo demás, ¿ven? Aún no ha sucedido nada. Ustedes solo vieron hacia atrás y vieron que habían hecho mal. ¿Qué le hizo la justificación al mundo? Nunca le hizo nada. Comenzó de nuevo con tanto pecado como había habido. De esa manera lo hace un hombre. Y eso es lo más lejos que llega. De esa manera el gran evangelista Billy Graham debería de ver. Él dijo, yo voy y tengo 30,000 convertidos. Regreso en un año y no tengo 30. Eso es lo más lejos que llegaron, ¿ven? Y ciertamente ellos se arrepienten. Yo creo que se arrepienten la mayoría de ellos o algunos de ellos por lo menos. Pero eso no es lo que se requiere. La prueba aquí, lo prueba aquí. Ahora, así que la antigua estructura del mundo no fue destruida por el agua. El mundo solo fue lavado. Eso consiguió su bautismo. Fue bautizado. Asimismo, permanecerá la estructura, aunque sea quemada por medio de fuego. No destruye la tierra, ¿ven? Solo destruye el pecado que está en él. 85. Fíjense aquí. Algunos de ustedes, estudiantes de la Biblia, y especialmente el doctor Dale, que está viéndome, fíjense en Pedro, en el capítulo 2 de Pedro, aquí, capítulo 3, mejor dicho, él usa la palabra mundo como una palabra griega, cosmo, la cual significa el orden del mundo. La tierra pasará, los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Ven? No quiere decir que la tierra, el planeta, pasará, sino que el mundo, cosmos, la política, los pecadores, los sistemas, el pecado, la enfermedad, los gérmenes, todo lo que está errado pasará. Todo lo que una vez Dios, una vez conmovió los cielos,
Pero esta vez él dijo que él va a conmover la tierra, los cielos y la tierra. Él conmovió la tierra, mejor dicho. Y entonces esta vez él conmoverá los cielos, ¿ven? Pues nosotros recibimos un reino inconmovible. Es un reino eterno. Observen cómo él entra en ello. 86. Fíjense aquí. Pedro dijo, y ardiendo serán deshechos y las obras en ella serán quemadas. No el planeta, las obras en ella. Las obras del hombre, todos sus políticos y sus estratagemas y todas sus denominaciones y estratagemas hechas por el hombre. Se irán con ella cuando se queme. Y 87. Y los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Se fijaron aquí? Los cielos pasarán con grande estruendo. Escuchen. Toda la tierra estará ardiendo y encenderá los gases que están en la tierra y la hará explotar. Eso es exactamente hablar. La Biblia dice aquí, Pedro dice, y los cielos pasarán y la tierra con grande estruendo. Semejante explosión la va a sacudir, oh hermanos, porque tiene que matar toda enfermedad, todo cardo, toda espina. Todo lo que haya que hacer, el fuego lo quemará. Y recuerden, no es en su totalidad solo un fuego literal, también es un fuego santo, ¿ven? Que quitará a Satanás y a todos los suyos, a todos los diablos, tanto el cielo como la tierra. Amén. Pasarán matando todos los gérmenes, todos los insectos, toda la vida natural en ella y alrededor de ella, aún el H2O, el agua, va a explotar. Piénsenlo. Hablar de un estruendo. ¿Ustedes piensan que ese pequeño estruendo aquí en Tucson fue algo cuando él abrió los 6 sellos? Que estremeció la región de los alrededores y causó los comentarios. Esperen a que esta tierra reciba su bautismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde y compartiendo la lectura de este mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Párrafos 88, para continuar, dice, ustedes saben, cuando un hombre recibe el bautismo de fuego, hay mucho ruido allí alrededor. Ellos piensan que eso es una vergüenza, el oír gente gritar y clamar de esa manera. Solo esperen a que esta tierra reciba su bautismo. Sí, eso lo va a explicar, hacer explotar el H2O, el agua, pues la Biblia dice aquí en Apocalipsis 21, y el mar ya no existía más, lo hizo explotar. Esto va a cambiar toda la superficie de la tierra. Ella reventará y explotará en pedazos. Todo lo de afuera, la corteza y por centenares de pies abajo de ella simplemente va a ser completamente demolida. Las atmósferas, los gases que están en la Tierra ahora, donde ellos están dando cuenta de estos misiles que no pueden pasar a través de ella, una gran esfera allí arriba, muy allá arriba en alguna clase de atmósfera que hay toda clase de gases, dicen ellos, y esa reventará. La santa ira de Dios vendrá sobre ella, ven, y la va a limpiar. Cambiará toda la superficie. Párrafo 89. Ahora, muchos de ustedes que quieren anotar esta palabra, la palabra griega pasarán, viene de la palabra, tuve que encontrarla. Yo pensé, ¿cómo va a pasar este mundo? Y sin embargo, vamos a vivir en él. Pero si ustedes se fijan, algunos de ustedes que quieren anotarlo, lo van a deletrear para ustedes. Yo no podría pronunciarla. P-A-R-E-R-E-C-H-O-M-I-A. Yo no sé cómo pronunciarla. Ahora, de esa manera, como dije, cuando yo recibo, me viene la inspiración para algo. Entonces yo regreso a investigar la palabra.
Ahora, aquí yo no puedo deletrear la palabra, o no puedo, no puedo pronunciarla, pero en eso el Señor aún me ha dado una manera. Voy y averiguo qué significa esa palabra, entonces lo capto, ven, entonces lo capto nuevamente, ven, los cielos y la tierra pasarán. Ahora, esta palabra significa pasar de una forma a otra. No significa aniquilación, como la palabra del inglés significaría, pasarán, eso es aniquilarla. Pero la palabra hebrea o la palabra griega aquí no significa pasarán, significa el pasar de una cosa a otra. Miren, sino pasar de una condición, dice, a otra. Párrafo 90. Ahora, fíjense. Pablo la usó. Si ustedes quieren leerla, anótenla. Lo que puede leer más tarde. Lo pueden leer más tarde. En Tito 3:5, Pablo está usando esta misma palabra. Significa regeneración del hombre, que el hombre ha pasado de pecador a santo. No es aniquilado totalmente. Cuando un hombre es cambiado, no es aniquilado, sino que es una persona cambiada. Él ha sido cambiado de lo que él era a lo que él es. No es aniquilado. 91. Jesús usó la misma palabra en Mateo 19, 28. Ahora, no, 28, 19. Ahora, 19, 28. Él les dijo a ellos: vosotros os sentaréis conmigo en el reino de mi Padre regenerados. Ven ustedes, cambiados. Cuando uno ha sido cambiado, él usó la misma palabra. Y él usó la misma palabra cuando él dijo al pollino, dijo: desatad el pollino y dejadle ir. Dijo la misma cosa en la resurrección de Lázaro: desatadle, cambiadlo. Él ha estado atado, dejadlo ir. ¿Qué quiere decir? La tierra será desatada del asimiento de Satanás. Será desatada de la política, será desatada de los sistemas religiosos denominacionales para ser usada para el reino de Dios, para establecerlo aquí en la tierra. Pero siempre y cuando esté en las manos de Satanás, la política, Satanás, el gobernante de la tierra, él la posee, le pertenecía a él, pero ahora Cristo la ha redimido. 92. En un tiempo yo era de su propiedad, pero no ahora. En un tiempo esa mujercita era de su propiedad, pero no ahora. Ven, él vino para desatar el nacimiento de ella. Él desató el nacimiento del pecado de Satanás sobre mi vida, sobre la vida de ustedes, y ahora no somos de él. Me han oído decir con frecuencia en oración: quita tus manos de la propiedad de Dios. Ven, amén. Tengan fe para reclamar a los suyos. Esos son sus derechos. Quita tus manos de ella. Quita tus manos de él. Ven, la fe lo hará. Oh, hermanos, no aniquilarlo, sino simplemente quita tus manos de él para desatarlo, dejarlo ir, pasarlo. Cambia. La tierra va a cambiar. La política va a cambiar. Las religiones van a cambiar. Las denominaciones pasarán. La política pasará. El reino de Dios será establecido. Párrafo 93. Leemos en Juan, leemos a Juan en Apocalipsis 6:14. Ven. Se desvaneció como un pergamino. La Biblia dice que Juan dijo: yo vi el cielo y la tierra desvanecerse como un pergamino. Juan, Apocalipsis 6:14. Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán. O, en otras palabras, los cielos y la tierra serán cambiados. Ven, usó esa misma palabra allí mismo de nuevo. No, no es aniquilada. Pues más tarde, en Apocalipsis 21, 2 al 24, él vio a la novia nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios y asentándose sobre esta tierra. No quiere decir que va a ser aniquilada. Los sistemas serán cambiados. Amén. Párrafo 94. Daniel vio la misma cosa. Una roca hirió al mundo. Fue cortada, no con mano. Y toda la imagen de los sistemas fue desmenuzada y fueron como tamo de las eras del verano. Y se lo llevó al viento. Y la roca misma creció a ser un gran monte que cubrió la tierra. Ahora observen ese monte. Dentro de poco ese monte cubrió la tierra.
También nos damos cuenta aquí, también allí en Apocalipsis, que dice: los reyes de la nueva tierra traerán su honor y la gloria de ella. En la tierra está asentada la nueva Jerusalén, está asentada sobre esta tierra. Ven, solo cambió. 95. Uno es el mismo hombre en estatura, uno era cuando Dios lo llamó, la misma mujer. Pero ven ustedes, lo que hizo fue una regeneración. La vieja vida pasó, el viejo deseo ha pasado. Cuando a uno le solía gustar tomar y maldecir y pelear y agitarse y andar por ahí e inmoral, esa cosa simplemente murió. Bien, pero ahora no, uno es usado. Entonces uno era instrumento de Satanás, ahora uno está redimido. Y eso es lo que el mundo va a hacer de la misma manera, redimido, un cielo nuevo y tierra nueva. Exactamente como uno. Una nueva criatura es, y la palabra griega allí, cualquiera sabe, dice, una nueva creación es. Amén. Una nueva creación en el mismo templo viejo. Aleluya. Observen lo que sucede aquí ahora. Glorioso. Muy bien. 96. Ahora nos damos cuenta que esta tierra contendrá a los reyes de la tierra. Y nuevamente en Mateo 5:5 Jesús dijo: los mansos recibirán la tierra por heredar, no van a solo a tener otra tierra, simplemente va a ser la misma tierra. Estoy tratando de traerles el plan de redención a ustedes antes y no toco nada más bien. El bautismo de fuego en ella solo es para limpiarla y hacerla un lugar apropiado para que sus mansos vivan en él. Ven, oh, así como uno nos hizo a nosotros. Su creación para vivir en ella, antes de que él pudiera entrar en ella, él tenía que darnos el bautismo de fuego. Luego el Espíritu Santo entra y vive, bautismo de fuego. Entonces, cuando uno recibe ese bautismo de fuego, entonces el Espíritu Santo puede entrar. ¿Qué? A medida lo hace, quema todo lo contrario a la palabra de uno. Ven, no va a crear nada más sino la palabra. Porque es la palabra, ven, ven, ven. Párrafo 97 por último. Ahora, eso es lo que estábamos hablando el otro día, la evidencia del Espíritu Santo. Ven, la evidencia del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir la palabra, no algún sistema, sino tener un claro entendimiento. ¿Cómo saben ustedes que la palabra es clara? ¿Que la entienden? Obsérvela, vindicarse a sí misma. Bueno, dicen ustedes, yo veo esto hacerlo. Y eso, oh sí, las hierbas viven de la misma manera, bien, pero tiene que ser toda la palabra. Para ser la novia, uno tiene que formar parte de él. Él es la palabra, bien. ¿Y qué parte de él es? La palabra que ha sido prometida para este día cuando él llame a su novia, formar parte de eso. ¿Lo captan? Ahora, no se pierdan esto ahora, fíjense. Y él la hace un lugar apropiado para vivir por la eternidad. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta tarde la lectura de este mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, los párrafos 98 al 107. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 98. Fíjense, esto todavía no se refiere a este reino del milenio, los 1000 años. No es la tierra nueva. ¿Ven? El reino del milenio es un reino diferente. A eso es a lo que entramos, el milenio. Pero eso no es la tierra nueva, el cielo nuevo. No, no. Eso solo es un lugar de reposo, ¿ven? Un periodo de reposo. No es en lo absoluto el cielo nuevo y la tierra nueva, porque ven ustedes, en el milenio tenemos cosas que no entrarían en eso.
es un tipo del antiguo séptimo día, allá en el Edén. El séptimo día después de que Él hizo al mundo. El séptimo día Él reposó en el Edén y el milenio. ¿Ven? El mundo tiene ahora casi 6.000 años de edad, ¿ven? Cada 2.000 años ha tenido una destrucción, ¿ven? Los primeros 2.000 vino el diluvio y Él la bautizó ¿con qué? Agua. Los siguientes 2.000, Jesús vino a santificarla y a reclamarla. Dejó caer su sangre sobre ella, la llamó suya. Muy bien. Vendré otra vez, ajá, ahora como rey con su reina y los segundos 2.000 años, ¿qué hace él? Él viene y da su periodo de reposo y luego la quema y la reclama para los suyos. Pone a los suyos de nuevo en ella. Y fíjense, no el mundo perfecto, este milenio, es un tipo del séptimo día. Luego viene el juicio del trono blanco. ¿Ven? Todavía tenemos juicio. Todavía estamos en el tiempo, en el milenio. Es un día, 1.000 años. Amén. Es un elemento de tiempo. No confundan eso con la tierra nueva. Ahora, porque no lo es. Ustedes pudieran decirme esto. Ahora, yo simplemente siento que alguien pudiera decirme esto que... Ahora, hermano Branja, ¿qué va a hacer ahora? Le han agotado sus siete completos. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora, usted es un dispensacionalista, lo cual soy. Yo creo que también Dios lo es. Fíjense. Se le agotaron los tipos de dispensaciones. Pues, si usted va a poner algo más allá de ese séptimo día, ¿cómo lo va a conseguir? ¿A dónde va a ir ahora? Muy bien, les voy a llamar su atención a algo. ¿Ven? No, a mí no. A mí no se me han agotado aún las dispensaciones. Tengo otra escritura aquí. Y recuerden, toda ella tiene que ser cumplida, todita, ¿ven? 101. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, usted está tratando de poner algo muy allá después de ese séptimo día de reposo. Así como Dios hizo la tierra y trabajó 6 días y descansó el séptimo, era solo un tipo de tiempo. Pero acabo de decir aquí, nosotros llegamos a ser eternos. Así que, ¿dónde está su tipo ahora? Usted dijo que usted es un tipólogo. Así que a usted se le han agotado los tipos ahora. No se me han agotado. Averigüemos si se nos han agotado. 102. Vayamos a Levítico, allá en el capítulo 23 de Levítico. Ahora quiero que se fijen en Levítico, donde estábamos el domingo pasado o el pasado. Esto es lo que me dio la idea aquí mismo. El capítulo 23 de Levítico y el versículo 26. Ahora recuerden, hay 7 días de fiestas. La fiesta de las trompetas, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de la mecida de la gavilla. Todo esto, hay 7 grandes días de fiestas que solo eran un tipo de las 7 edades de la iglesia. ¿Y recuerdan ustedes cuántas semanas había entre la una y la otra? ¿Ven? 7 semanas entre Pentecostés y las trompetas, las cuales eran las 7 edades de la iglesia. Y había 7 días de fiesta que representan las 7 edades de la iglesia. Sigan llevando cuenta de sus números. 103, dicen, bueno, ahora hermano Branham, se le agotaron. Usted tiene sus 7. Muy bien, tomemos la última fiesta.
la cual es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, fíjense aquí en el versículo 36. 7 días ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. Hay otro tiempo santo que viene, santa convocación. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, tenemos un octavo día. Ahora, solo hay 7 días, pero aquí hablamos del octavo día, santa convocación, convocación. Fíjense, ningún trabajo haréis en él. El octavo día es que de regreso al primer día, pues habla de la eternidad. A medida gira alrededor, sin lugar donde detenerse. Amén. ¿Lo ven? La congregación dice amén. 104, fíjense. Era también en este octavo día, el último día, día de fiesta del tabernáculo. Fíjense después de eso. Después del último día de fiesta, después de la última edad de la iglesia, después de los últimos 7 días completos sobre la tierra, después del milenio, es que viene esta santa convocación. Recuerden, esta es la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos, lugares de reunión, amén, donde en el milenio, dice la Biblia, edificarán casas, morarán en ellas, pero en la tierra nueva, él ya fue y preparó el lugar, ya está construido, no tenemos nada que hacer con la construcción de él, amén, eterno. Oh, simplemente me encanta esa palabra, oh, una santa convocación, el octavo día, lo cual solo son 7 días. Entonces, en el octavo día, lo cual regresa al primer día de nuevo, regresa directamente al primer día. El octavo día es una santa convocación. 105, fíjense, 7 días solo tiene que ver con la antigua creación, tiempo mundial, 7 días. Ese es el milenio, el día de reposo. Como Dios trabajó 6 días, reposó el séptimo. La iglesia trabaja 6 días y reposa el séptimo. Pero ustedes todavía están en el elemento del tiempo. Yo no estoy hablando de lo eterno, pero ven ustedes, no hay tal cosa como 8 días. Uno regresa al primer día de nuevo, ¿ven? El primer día. 106. El día de reposo habla de la antigua ley que tenía que pasar. El guardar un día de reposo, el cual pasó. O he dicho, cambió a ser otro. No pasó, solo cambió de la antigua ley de guardar un cierto día de la semana. Isaías, el capítulo 19 dice, creo que el 28, 19 dice, mandamiento sobre mandamiento, un poquito allí, un poquito allá. Retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y otras lenguas hablaré a este pueblo. Y aquí está el reposo. ¿Ven? Ustedes entran a la vida, no guardando un día o una sombra. Pablo dijo, allá en Hebreos el capítulo 4, guardáis días y sombras y cosas como esas. Tengo temor de vuestra experiencia, ¿ven? Nosotros no pasamos a entrar a ciertos días y órdenes. Ustedes han pasado de muerte a vida eterna, no días y tiempos. Ustedes han pasado a la eternidad. Esa es la santa convocación más bien. 107, 7 días, observen, los cuales pasan, o he dicho, cambiarán a ser otro. 8 días trata con una nueva creación, ¿ven? No una vieja creación. 8 días es una nueva creación, porque fue en el octavo día en que nuestro Señor resucitó de los muertos. Allí está su otra convocación, la santidad,
no considerando los días de reposo en lo absoluto, o la fiesta de los tabernáculos, fiesta de esto y la fiesta de Pentecostés. Jesús resucitó de los muertos para nuestra justificación en el octavo día, después de los 7 días de reposo, o 7 días, 7 edades de la iglesia. Jesús resucitó de los muertos el octavo día, el cual es una santa convocación, ¿ven? El cual es el primer día, ¿ven? Ustedes ya han pasado a través del tiempo y cayeron en la eternidad de nuevo, amén. No guardando días y guardando días de reposo y lunas nuevas y cosas como esas. Mas habéis pasado, cambiado de forma, no aniquilado, gloria, mas pasado de muerte a vida eterna. Oh, lo que la Biblia nos enseña, ¿ven? Pasado de uno a otro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1964. A continuación, mi hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 108 al 117. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, del año 640802, párrafo 108. Muy bien, pasado. El antiguo día de reposo pasó. Jesús resucitó en el octavo día. Ese era un día solemne y santo, y no era un día porque el día, un tiempo ya había terminado. Pasó a la eternidad, ¿ven? Volvió directamente el primer día de nuevo, ¿ven? La eternidad es como un anillo. Uno no le puede hallar ninguna esquina. Uno no puede hallar ningún lugar donde parar en un círculo perfecto. Uno sigue y sigue. No me importa qué tan lejos vaya uno. Uno todavía sigue yendo. Uno puede comenzar a ir alrededor así, atravesar el piso, atravesar la tierra, ir más allá de la tierra. Uno todavía sigue. Todas las cosas que fueron creadas aquí abajo son pervertidas, no creadas por Satanás, caerán fuera cuando la gran campana dorada repique y la trompeta suene. Y allá atrás, en el principio, donde se hizo el poste de amarre en el Edén, cuando el hombre vino a la tierra y cayó, un corderito derramó su sangre, que hablaba del gran cordero que vendría a derramar su sangre. El Calvario levantó la cruz. Eso amarró para el Antiguo Testamento, para aquellos que justificó, que lo esperaron. Y en esta nueva dispensación, en la venida del Señor, en la nueva tierra, el lazo de la salvación, la sangre, el poder redimido del cual estoy hablando, y a través del mismo sistema ha redimido tanto al hombre como a la tierra. Se levantará directamente a la eternidad de nuevo, y el lago de fuego consumirá todo lo que es impío y que no está predestinado a ella. ¿Lo ven? 109. Fíjese, el octavo día Jesús resucitó para nuestra justificación, el Rey eterno con el reino eterno, para entrar en él siendo bautizado a vida eterna, no 7 días. No tenía nada que ver con ninguno de los días. Está hablando de otro eterno que viene, hablando de un tiempo eterno, el mundo del cual estoy hablando. 110. Y fíjense, después de 50 días o 7 días de reposo de allí, de nuevo venía otra santa convocación. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, en el séptimo día, o el octavo día más bien, octavo día, cayó en el octavo día, fue 7 días de reposo después, exactamente después de su resurrección, ¿ven? Así que sería 7 veces eso nuevamente, trayéndolo directamente de regreso de nuevo al primer día de la semana, exactamente, ¿ven? 111, allí está su santa convocación, no tiene nada que ver con las cosas literales, estás más allá de eso, está en el reino de Dios, con vida eterna, con los predestinados que en verdad nunca comenzaron, nunca empezó en ningún día. Ustedes no fueron salvados en ningún día. Ustedes siempre estuvieron salvos. Amén. Jesús solo vino a redimir eso, pero ustedes estaban salvados desde el principio porque ustedes tenían vida eterna para comenzar. Un pez trucha
nunca puede ser un pez aguja o un renacuajo. Pudiera estar en la misma agua con él, pero él era desde el principio una trucha. La red solamente lo atrapó, ¿ven? Pero él era eso desde el principio. Allí está esa. Ahora, no se nos han acabado las dispensaciones, ¿no es así? Estamos en línea con las escrituras. 50 días más tarde llegó 113. ¿Ven? 8 no puede ser contado con la semana, ¿ven? No puede ser contado. 8 días en una semana. Uno no puede hacerlo, ¿ven? Porque solo hay 7 días en una semana. Cuéntémoslos de cualquier forma que quieren. El domingo es el primer día de la semana, ¿ven? Uno cuenta 7, luego uno tiene que volver a entrar y comenzar de nuevo. Cuenta 7 y regrese y lo hace de nuevo, ¿ven? 114. Y hemos vivido a través de todos estos tipos que hay aquí adentro. Pero cuando uno llega al octavo, uno sigue adelante a la eternidad. Uno no viene por medio de leyes y rituales y órdenes. Uno viene por medio de la predestinación. Amén. El hermano Branham aplaude con sus manos 3 veces. Allí está una santa convocación genuina. ¿Ven? Y estamos terminando la séptima edad de la iglesia. Edad de la iglesia. La edad pentecostal. ¿Lo ven? Estamos entrando en esa santa convocación. Estamos entrando en esa verdadera y genuina eternidad, a donde la iglesia es llamada, no a alguna estación, alguna denominación, sino a la eternidad con su rey eterno, ¿ven? No lo tenemos en lo absoluto. No hay tales cosas como días y cosas y tiempo. Uno ha pasado a la eternidad, de donde uno viene. Uno estaba allí para comenzar, ¿ven? 115. Sí. Uno tiene vida eterna, solo hay una forma, esa es Dios, y uno es un atributo expresado, ¿ven? Si uno no lo es, uno no va a estar allí, de todas maneras. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo ha traído, ¿ven? Las cuales pasan todas estas cosas viejas, pero estas cosas no, así que habla de eternidad. El Espíritu Santo es eterno, entonces uno está en la eternidad donde uno estaba todo el tiempo, pero uno tan solo ha reconocido que sucedió, ¿ven? Ustedes fueron hechos con un propósito eterno, porque ustedes eran la manifestación de un atributo que estaba en Dios, que pensó en ustedes y lo expresó, y Él hizo una tierra para sacarlos de ella y para hacerlos un ser humano. Y el pecado llegó y pervirtió su camino. Ustedes vinieron de todas maneras, pero ustedes estaban perdidos con el mundo. Así que Él vino y los redimió, el atributo expresado, y también redime esta tierra por medio de la misma manera. Entonces su propósito continúa. ¿Ven? Oh, aleluya. Oh, eso me hace tanto bien pensar tan solo en lo que está por delante. 116. Ahora, en Efesios 1:10 es llamado. Ahora, si ustedes están anotándolo, Efesios 1:10 es llamado. No una dispensación, no el séptimo día. Es llamado el cumplimiento del tiempo. Y cuando el cumplimiento del tiempo hayas llegado, eso es cuando el tiempo ha sido cumplido. Cuando ya no hay tiempo, entonces uno entra en la eternidad. Después de que la séptima edad de la iglesia haya pasado, y ya pasó, la edad de Lutero ya pasó, la edad de Metodista ya pasó, la edad de Pentecostal ya pasó. Y ahora uno entra en ¿qué? La eternidad, ya no hay 7, ya no hay 3, ya no hay otros. Están en la eternidad, donde no hay tal cosa como números y tiempos y cosas. Amén. Oh, hermanos, ¿lo ven ahora? 117. Después de que se ha cumplido del tiempo, todo pecado desapareció, desaparecido, quitado en el milenio, en el gran juicio del trono blanco. Un tipo por el Espíritu Santo, después de que el mundo esté ardiendo y sea bautizado su bautismo de fuego santo del cielo, todo pecado desaparecido, todos los gérmenes han desaparecido, todos los demonios han desaparecido, todas las tentaciones diabólicas han desaparecido, todo mal ha desaparecido, un tipo ahora. Entonces, ¿qué hace Dios? Él se puede asentar sobre la tierra, ¿ven? Porque todo pecado ha desaparecido. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal.
servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. A continuación, párrafo 118 dice: esa es la misma cosa que él hace cuando él le da a uno el bautismo del Espíritu Santo con fuego. Él puede venir y habitar con uno, y podemos sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque ya estamos en Él. No vamos a estarlo. Estamos ahora sentados en Cristo Jesús. ¿Cómo entramos en Él? Por un bautismo del Espíritu Santo. Por un solo Espíritu somos todos bautizados en Cristo, lo cual lo estamos ahora. No vamos a estar en Cristo. Estamos. Él es el gran Rey espiritual sobre el Espíritu que está en nosotros, porque estábamos en Él en el principio. Párrafo 119. Ven, Dios en el principio, cuando Él pensó en ustedes y pensó en otros así, pensó acerca de sí mismo, de ser tangible. Esos eran sus pensamientos. Bien, así que Él expresó sus pensamientos por medio de palabra. Él dijo: sea, sea, y fue, sea, y fue. Entonces, después de un rato, Él siguió diciendo sea, hasta que la gente dijo un día: no hable de Dios. Él dijo: ahora les voy a hablarle a través de un profeta. Bien, de aquí en adelante yo les voy, de aquí en adelante voy a hablar a través de un profeta. Y el profeta dijo: vendrá, habrá, y fue, y fue, y fue, y fue. Bien, exactamente de esa manera. ¿Lo captan ahora? Amén. Párrafo 120. El cumplimiento del tiempo ha llegado después de que el tiempo se ha cumplido. El pecado desapareció después del bautismo del mundo. Después de que el bautismo del mundo lo hace un lugar apropiado, no hay enfermedad, no hay gérmenes, no hay espinos, no hay cardos, no hay muerte, no hay tristeza, no hay angustias, no hay vejez, no hay nada que represente la muerte, no hay nada errado. Todo es correcto, no hay nada natural, eterno. Entonces su atributo es expresado porque estaba allí primero para comenzar. Eso es lo que él pensó. El hermano Branham ilustra en el pizarrón. Párrafo 121. Y luego, ¿qué sucedió? Él puso a Adán y a Eva aquí en la tierra y dijo: multiplicaos ahora y llenad la tierra. Sus cuerpos fueron dispuestos aquí para que ustedes coman y produzcan sus cuerpos. Esa es la manera de hacer lo que él tenía. Pero el pecado vino e interrumpió su plan. El tiempo sigue corriendo de igual manera. 122. Pero, ¿qué hizo Jesús? Dios descendió y se expresó él mismo en la forma de un hombre, un ser humano. Dio su vida en vez de quedarse aquí. Lo cual él era el rey, pero él mismo se dio para redimir al resto. ¿Lo captan? Y cuando todo ha terminado, entonces es restaurado de nuevo y el propósito de Dios es cumplido. Allí está el rey eterno de nuevo con sus súbitos eternos, expresado en carne humana, exactamente en la manera en que él lo tenía. El pecado es quitado, el diablo ya no está, ahora todo ya está hecho. 123. ¿Qué lo va a hacer? Esta tierra no podría ser ahora un lugar para que se asiente el cielo. Mírenla, el pecado tendrá que ser limpiada. Ningún hombre, ninguna persona, ninguna mujer, muchacho, muchacha, no me importa quién sea él, está capacitado de ir al púlpito o aún afirmar ser cristiano sin estar lleno con el Espíritu Santo. Ustedes no tienen derecho a la cena del Señor o a la comunión, el lavamiento de pies o a nada hasta que ustedes han sido limpiados por el fuego santo de Dios. Amén. Ningún hombre tiene derecho de predicar a menos que usted, como Moisés, se encuentre con él allá en aquellas tierras sagradas, con esa columna de fuego suspendida allí donde él sabe dónde está. Ven. 124. Fíjense cómo vamos. Después del bautismo de fuego del mundo, todos los gérmenes han desaparecido. Lo hace un lugar apropiado, entonces, para que el cielo more aquí en la tierra. Tipo, ahora, de sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús, ha pasado de esto, sucio como lo estaba la mujercita, al atributo expresado de Dios. Ahora somos hijos de Dios.
No vamos a hacerlos. Somos los atributos de los pensamientos de Dios. Ven. Ahora, 125. Ahora ustedes dicen, bueno, mire a este sacerdote. ¿No era él un hijo de Dios? Probó que no lo era. Él no pudo reconocer. ¿Sí? Dijo él, yo creo la Biblia. Por supuesto, pero él no pudo reconocer la palabra expresada de la hora. Él solo tenía un aprendizaje intelectual de algún grupo que había estado antes que él. Y es la misma cosa hoy. Ven, yo sé que eso es fuerte, pero es la verdad. Aquí estaba la palabra. Allí estaba la palabra, exactamente como fue hablada para ese día. Y él, a pesar de que era un erudito, a pesar de que era una persona de renombre, pero él no pudo reconocerla. Porque no importa cuán erudito fuera él, cualquier cosa sí, él no obstante no tenía representación de predestinación. Bien, solo los predestinados serán los únicos que los hagan. Solo pueden ser. Y ustedes solo pueden hacerlo. Porque miren, prueba la predestinación. Porque si ustedes tienen vida eterna, ustedes tenían que formar parte de Dios en todo tiempo. Porque Él es el único que es eterno. ¿Lo ven? ¡Oh, hermanos! ¡Piénsenlo! 126. Ahora fíjense qué sucede durante el gran milenio. Desaparecido todo el pecado. El milenio ahora ha comenzado. Es tiempo ahora de que el Espíritu Santo tome su lugar. Así como Él lo hace en nosotros, pasa de muerte a vida, morando en lugares celestiales en Cristo, en su gloriosa presencia. Aún la muerte física desaparecerá entonces, así como la muerte espiritual ha desaparecido ahora. No hay tal cosa como muerte espiritual ahora. Para un santo de Dios bautizado, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Toda escritura debe ser cumplida. Ven, ustedes no pueden morir, ustedes tienen vida eterna. Lo único es que el Redentor los ha hecho reconocerlo. Y ustedes siempre fueron eso. Y esa es la razón de que ven el día en que están viviendo. ¿Cuántos lo ven? Levanten su mano. Ven, gracias. Ven, el día en el que estamos viviendo. Ustedes lo reconocen. Párrafo 127, por último. Ahora, los metodistas dijeron, cuando uno grita, lo tiene. Muchos de ellos gritaron y no lo tenía. Los pentecostales dijeron, cuando uno habla en lengua, lo tiene. Muchos hablaron en lengua y no lo tenían. Miren cómo toda clase de formas tenían esos fariseos. Pero cuando la palabra fue manifestada, ellos no la reconocieron. Ven, ven. Y si ustedes son la novia forma parte del esposo. Y sí, el único lugar en que ustedes lo van a reconocer alguna vez es reconocer qué parte de ese esposo, esa palabra, son ustedes. O ustedes no pueden reconocer que son la novia. ¿Cuántos ven eso? La congregación dice amén. Ven, ven, ustedes tienen que reconocer su posición. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 128 al 137. Con la lectura del mensaje El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 128. Ustedes no pueden reconocer la de alguien más. ¿Qué si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé y Noé formaba parte de él, pero no hubiera funcionado? ¿Qué si Jesús hubiera venido con el mensaje de Moisés? No hubiera funcionado, ¿ven? Era una edad diferente, era una profecía diferente, una parte diferente de la palabra tenía que ser cumplida allí. Ellos estaban en otro día de la semana. No, el trabajo del martes no puede ser hecho el miércoles. Y el del miércoles tiene que ser hecho el miércoles, ¿ven? El sábado tiene que ser trabajado, tiene que ser el trabajo del sábado. ¿Ven? Y ellos estaban reconociendo. Oh, Moisés, tenemos a Moisés. Él dijo,
Si hubierais conocido a Moisés, me conoceríais a mí, porque él fue el que de mí habló. Profeta como yo, levantará Jehová a tu Dios. ¿Captan la idea? Oh, hermanos, ¿ven? Luego Jesús dijo en Juan 14, cuando él, el Espíritu Santo, venga, os traerá a la memoria estas cosas, ¿veis? Os mostrará en qué día estáis viviendo. Y luego, otra cosa por la cual lo conoceréis a él, él os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ven? ¿Ven? Directamente de regreso a lo profético, de nuevo. Cuando él venga, ¿ven? En la tierra nueva y los cielos nuevos, nunca más será oscurecida. Amén. Cuando esa tierra nueva ha de venir, el diablo será atado. Satanás, él todavía está suelto ahora. Él es acusador. Pero en la tierra nueva, él será atado y echado al lago de fuego. En este fuego santo. 130. Entonces, en esta tierra nueva, miremosla ahora por unos cuantos minutos. En esta tierra nueva, los cielos ya nunca estarán negros otra vez. No, eso es de la maldición, ¿ven? Ya nunca estarán negros otra vez con nubes amenazadoras. Los vientos nunca soplarán de nuevo por ella de esa manera. No, nunca destrozará los árboles y destrozará las cosas y le dará vuelta a las cosas. Relámpagos y la ira no saldrá arrojada de Satanás por allí y matará a un hombre caminando por el camino o quemará un edificio, ¿ven? No, ya no. Ya no habrán tifones que caigan encima o tormentas y tornados y que destrocen casas y que maten niñitos y cosas. Ya no habrá. Tratando de destruir, no habrán allí. Satanás es echado fuera. Quisiera que tuviéramos tiempo ahora. Simplemente estoy pasando escrituras ahora para que no se nos haga demasiado tarde. Tengo que orar por los enfermos. 131. Los cielos y la tierra se han encontrado. Dios y el hombre se han reconciliado. Un Edén restaurado ha comenzado, ¿ven? Toda la maldición ha desaparecido. Así como toda la maldición del pecado ha desaparecido cuando el Espíritu Santo los acepta a ustedes, ¿ven? Ustedes no lo aceptan a él. Él los acepta a ustedes, ¿ven? Porque es el atributo de Dios, ¿ven? Si es el Espíritu Santo, quiere decir el Espíritu de Dios. Y es el atributo, el pensamiento de Dios, el que los ha aceptado porque ustedes fueron ordenados para ese propósito, ¿ven? Sin embargo, ustedes nacieron en pecado, pero Dios tenía ese atributo. Y aquí ustedes mismos se expresaron aquí en la tierra. Y Él desciende y los recoge. ¿Ven? Ustedes están aquí atrás. Aquí es donde ustedes pertenecen. ¿Ven? ¿Ven? El pecado ha perdido su poder. Eso es correcto. El deseo por el pecado se ha ido de sus corazones. Cuando el Espíritu Santo entra, ustedes son una persona restaurada. 132. Y luego, cuando la tierra es restaurada por la misma cosa, ya no puede haber maldicencia. No habrá tormentas, no habrá vientos, no habrá tifones. Ustedes están reconciliados. El hombre y Dios se han encontrado. La tierra nueva será puesta nuevamente en su belleza del Edén. La tierra nueva va a extenderse. Ella, después de su bautismo de fuego, solo piensen, va a incendiarse y se va a quemar.
los elementos ardiendo serán quemados. Todas las obras en la tierra se van a quemar. Todo el agua se va a explotar. Se va a encender y explotar todo. Todo va a explotar. Volcanes van a hacer erupción. Y a miles de millas en el aire volará ardiente lava caliente. Todo germen, el Espíritu Santo de Dios va a limpiar toda pizca de todo el pecado y todo. Todo el diablo será atado y echado en el lago de fuego, fuego consumidor, la ira de fuego de Dios. 133. No habrá ninguna bestia allí para nuevamente destruirlos a ustedes. Cuando ustedes caminen por el camino, en los jardines de flores, no habrá ninguna serpiente allí para silbarles y morderles con su veneno ponzoñoso. Oh, hermanos, ¿no va a ser maravilloso? Escuchen, nada de esa tierra nueva será alguna vez amontonada en una lomita de tierra amarilla para una sepultura. No habrá ni una de ellas allí. El hombre y Dios se han unido, la novia y el novio. Los cielos y la tierra se han abrazado el uno al otro. Dios ha descendido a morar entre los hombres. Su tabernáculo está con ellos. Ya no habrá pecado, no habrá tristeza. Nunca habrá alguna vez una lágrima que caiga de la mejilla de una madre por su bebé. Amén. No será así. En esa tierra nueva, no. Está redimida. Le pertenece a él y para los suyos que fueron redimidos en ella. ¿Ven? 134. Y miren, ustedes forman parte de esa tierra. ¿Es correcto eso? Y cuando él los redimió, él redimió la tierra con la misma cosa. Y ustedes están juntos de nuevo. ¡Oh! ¿Qué tan más claro podría ser? ¿Ven? Ustedes tienen que ser redimidos porque ustedes forman parte de ella. Y si la sangre no se derramó sobre ustedes, ustedes aún no han sido redimidos. Ustedes no han sido llamados. Luego él la limpia. Esa es la misma cosa que él hace en el fuego. Aún si la sangre se derramó, todavía tiene que ser limpiada con fuego. Eso es correcto, como lugar de morada para Dios. Dios ya estableció su morada, potencialmente. El reino de Dios está en la tierra ahora, en los corazones de sus santos. Son sus atributos a los que él dio comienzo en el principio. Ahora, sus atributos están redimidos. ¿Qué está esperando él? Redimir la tierra para establecer sus atributos en ella, para cumplir exactamente su plan predestinado. ¿Lo ven? 135. Fíjense, no habrá sepulturas, no habrá lágrimas, nunca. Ya no habrá derramamiento de sangre. Nunca va a ser humedecida por una lágrima o sangre. No, ya no habrán guerras. No, no habrán nubes de invierno. No habrá nieve fría sobre el pecho de ella. Ya no va a estar allí sobre ella. El sol caliente no va nunca a quemar su grama. Aleluya. Aún el desierto va a producir rosas. El viejo y espinoso yermo florecerá un día como una rosa. Dios así lo dijo, cuando ella sea redimida, cuando ella reciba su bautismo de fuego, hay todo tipo de cactos y espinos y de todo allí ahora, pero a ella le viene un bautismo de fuego. Así como estaba el hombre cuando él todavía tenía odio, malicia y contiendas en él, cuando el bautismo de fuego vino, lo limpió, ya no hay celos. Ya no hay nada, absolutamente es tan solo un lugar de morada para Dios. Y recuerden, esa es su delegación
que se va a encontrar con él allá. Amén. Ok. 136. Esa no es nada más una historia. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios dijo. Eso es lo que él ha prometido. A eso es a lo que va la novia. Aún el yermo, dijo él, florecerá, será una rosa. Satanás, el pecado y los pecadores han desaparecido para siempre. Ya todo está hecho. La combinó con la eternidad. Y todo lo que fue pervertido, ese gran arcángel que estuvo sentado allí un día, Satanás, que hizo todo este mal, será destruido. Recuerden ustedes, la Biblia dice, si esa alma no hace así como él lo hizo, dijo que hiciera, él aún va a destruir a esa alma. Pero, ¿ven ustedes? Él no puede destruirse a sí mismo y seguir siendo Dios. Así que, si esa alma es del mundo, tiene que ser destruida. Pero si es eterna, con Dios, nunca tuvo principio, porque forma parte de Dios y nunca puede ser destruida. ¡Amén! ¡Qué hermoso! ¡Cuán agradecido que la iglesia debería de ver eso! 137. Gente, todo lo que ustedes han hecho está aquí mismo. Esto es lo que estoy tratando de decir. Estoy omitiendo parte de ello porque quiero regresar a ello de nuevo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 2 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor. En los párrafos 137, 138, perdón, al 147. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Párrafo 138. Aún estas cosas, Satanás, los pecadores, han desaparecido para la eternidad, para nunca más ser todo. ¿Ven? Satanás no puede crear. Si él lo es, él es Dios. ¿Ven? Él solo puede pervertir lo que ha sido creado. ¿Ven? Y toda perversión, pervertimiento será quitado. Y la muerte es la perversión de la vida. Y cuando la perversión es eliminada, ya no puede haber muerte. La vejez es una señal de la muerte. Y cuando la vejez ha desaparecido, la vida entra. Todas las señales de perversión y todo lo demás ha desaparecido. Espinos y abrojos son una señal del pecado. Maldita será la tierra con ellos, y son quitados. Las enfermedades vinieron, por medio de eso serán quitadas. La muerte será quitada. El derramamiento de sangre será quitado. 139. Nada tocará alguna vez esa tierra excepto santidad, los redimidos. Oh, hermanos, sí. Oh, simplemente me siento tan bien. Dios y su creación y sus criaturas de esta creación son redimidos para su propia sangre, limpiados por su propio proceso limpiador, su proceso mata gérmenes y mata pecados. Como si alguna cosa es esterilizada, la mejor esterilización que hayamos tenido ha sido el fuego. Ustedes pueden tomar cualquier cosa y lavarlo con jabón dura y todos estos químicos de los que hablan. Aún no está libre, pero quémela ustedes una vez. 140. Y cuando el santo fuego de Dios esterilice la tierra con los químicos, él ha recogido a su novia, la cual puede entrar al cielo con él. Mientras esto está sucediendo y vuelve sobre la tierra de nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. El frío invierno no la puede lastimar. Los veranos calientes no la pueden lastimar. Los desiertos florecerán como una rosa. El pecado y los pecadores han desaparecido. Dios y sus criaturas y creación están habitando juntos en armonía perfecta. Así como el cielo y la tierra son esposo y esposa, así mismo es Cristo y la iglesia. Y todos se encuentran en una gran y gloriosa plan de redención y son traídos directamente al seno de Dios de nuevo. ¿Lo ven? 141. Y en la tierra nueva hay una ciudad nueva. Oh, hermanos, ahora escuchen atentamente.
No olviden esto, que Jesús dijo en Juan 14, Él iría a preparar, no se turben vuestros corazones. Cuando Él se está yendo, tengo una razón para irme. ¿Creíste en Dios? Dijo Él, cree también en mí. Ellos no podían ver que Él era Dios. Dijo, ¿creíste en Dios? Ahora cree en mí. Y voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el reino de mi Padre muchos palacios hay. Cristo está allí, bajo la construcción de esta nueva Jerusalén ahora. Ahora, escuchen atentamente. No se muevan, no se pierdan esto. Cristo está en el cielo, hoy preparando la nueva Jerusalén. 142. Así como Dios creó la tierra en 6 días, hizo la tierra en 6 días, o sea, 1000 años, 6000 años, como Él dijo, no ignoréis, leemos en la Escritura, 1000 años son un día. Y Cristo se ha ido y está preparando un lugar que ha estado en construcción por muchos, muchos millares de años, preparando un lugar. Y si me fuere y prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde quiera que yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese en el Redentor y los redimidos. 143. Quisiera que tuviéramos tiempo ahora. Tengo marcado aquí, citando a Salomón, esta muchacha, la novia, simplemente tenemos que omitirlo. Se está haciendo demasiado tarde, ¿ven? Llegaré a eso otra vez. Cuando él trata de tomarla, pero ella está comprometida con un pastor mozo. Algunos probablemente pensaron que ese fue un canto que él cantó. Oh, no. Salomón era el heredero al trono de David en la tierra, pero mostró que ese reino tenía que perecer. Era un tipo de Cristo enamorado de la novia, ¿ven? 144. Fíjense que Jesús dijo, Juan 14, ahora, voy y prepararé el lugar. ¿Cómo va a ser? ¿Pensaron ustedes alguna vez ahora, novia, cómo va a ser? Es preparada y diseñada por el arquitecto divino. ¿Cómo va a ser esa ciudad? Ahora, vamos a hablar sobre ella por unos cuantos minutos. El arquitecto divino la ha preparado, la ha diseñado. Miren, él la ha diseñado con manos tiernas para su amada novia. ¿Cómo va a ser? ¿Pudieran imaginarse a un hombre casándose con una esposa que puede, como le edifica y pone cada cosita exactamente conforme al gusto de ella, exactamente lo que a ella le gustaría? De, amén. 145. Ahora, el arquitecto divino ha diseñado la nueva ciudad donde él vivirá con su novia, exactamente al gusto de ella. Con razón, el apóstol dijo, cosas que ojo no vio, oído no oyó, o ni han subido alguna vez en corazón de hombre. Veamos si podemos examinarlo solo por un momento. Ver cómo va a ser. Arquitecto divino ha diseñado esto para su amada, ¿ve? ¿O qué lugar debe ser cuando naturaleza divina, un arquitecto divino lo ha diseñado por un atributo divino, que ha sido divinamente predestinado por un Dios divino, el cual es el autor de la vida divina. ¿Cómo va a ser esa ciudad? Piénsenlo. 146. Recuerden, no es el cielo. Juan dijo, yo la vi descender del cielo. Va a estar en la tierra, ¿ven? No que esta tierra va a pasar. Es una tierra redimida. Dios no dijo que él iba a levantar una nueva generación. Él va a redimir a lo que está aquí. Él no va a levantar una nueva generación. Él redime a la que ya está aquí. Él no va a hacer un mundo nuevo. Es este aquí. Él solo lo va a quemar, limpiarlo, como Él lo hizo con ustedes. Sus planes deben de permanecer para siempre. Ahora miren, va a ser 147. Recuerden, no va a ser el cielo. Desciende del cielo. Es un lugar de morada, un lugar para morar en él, para establecer su habitación. ¿Cómo? Fue Juan en la isla de Patmos, aquí en Apocalipsis 21. Él la vio descendiendo. Juan vio la ciudad descendiendo del cielo, como una paloma, como él vio. Aquí viene Dios descendiendo sobre su tabernáculo terrenal. Jesús en él, descendiendo del cielo. Jesús fue bautizado. Fue luego, cuando él sea con el profeta, la palabra viene al profeta y él era la palabra. Y el profeta estaba parado allí, negando toda la denominación de ellos, todo.
Y cuando él vio la palabra vino directamente a él. Y el profeta estaba tan asombrado, él dijo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes a mí? Él dijo, deja, porque así nos conviene, conocemos el mensaje, que cumplamos toda justicia. Yo soy el sacrificio, debe de ser lavado. Él lo dejó. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Predicada este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 2 de agosto del año 1964. A continuación, en los párrafos 148, dice, cuando él subió del agua, él dijo, yo vi los cielos abiertos. El profeta lo vio. Él vio los cielos abiertos. Y aquí venía, descendiendo del cielo, una forma de una paloma y una voz diciendo, esta es mi parte de la tierra que yo he redimido, y de esta parte de la tierra yo redimiré el resto de ella, porque él es mi palabra manifestada. Y todo el mundo yo lo hablé a existencia por mi palabra. Hebreos 11. Y Satanás lo ha tenido todo este tiempo, pero yo he venido a redimirlo. Una cantidad de él ha constituido su cuerpo y yo vengo a morar en él. 149. Juan dijo, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo como una esposa ataviada para su marido. ¿Y dónde se asentó? Exactamente como lo hizo allá sobre la tierra. Jesús era parte de esa tierra sobre la cual el Espíritu Santo descendió. ¿Es correcto eso? Y se quedó sobre él para siempre. Nunca lo puede dejar a él. Siempre está allí. Él y Dios son uno. Siempre tiene que quedarse. Y así que Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo como un cometa o una paloma, descendiendo del cielo y asentándose sobre toda una tierra redimida. ¿Para hacer qué? Para reclamar todo tributo para lo cual él hizo la tierra. Todo hombre que estaba representado en la eternidad y toda mujer es redimida entonces. Ella ha sido limpiada y quemada con fuego. Jesús, en sus ardientes tentaciones en el desierto por 40 días, después de eso, fíjense, estaba listo para su ministerio entonces. Piénselo, el Espíritu Santo descendiendo sobre la tierra, Jesús y esa santa sangre. Ahora observen, y espero que yo no entre demasiado profundo para ustedes, ven, la santa sangre que fue creada, el hermano Branham toca en el púlpito varias veces. Por Dios, la sangre, la vida, la creación de Dios. Jesús era el principio de la creación de Dios. ¡Oh, lo ven! Dios hecho en creación. Él era espíritu. La Biblia dice, Él es el principio. Él es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo comenzó Él? En el vientre de una mujer. Lo cual es, ¿qué? La mujer no es de, así como esa gente ciega no puede ver la simiente de la serpiente aquí mismo. Ven, Eva fue puesta aquí en la tierra. Y antes que Satanás la tocara alguna vez o alguna otra cosa, Dios le dijo a ellos, multiplicaos y llenad la tierra. Eso es correcto. Pero Satanás entra aquí. Y si ese era el hijo de Adán, entonces ¿dónde? Adán era un descendiente directo de Dios. Y ustedes solo reciben la naturaleza de su padre. Y cuando ustedes nacen de nuevo, reciben la naturaleza de su padre, del cielo. Y su padre del cielo es el atributo de la palabra. O la palabra es el atributo de su padre. Entonces, ¿cómo pueden ustedes negarlo por una denominación? ¡Oh, hermanos! Espero que no se pierdan esto. Yo sé que es de parte de Dios. Amén. 151. Jesús, aquí viene Él, descendiendo. Y allí estaba Jesús, el atributo de Dios. Ahora, la mujer, ella, observen. Dios dijo, por cuanto esto hicieron. Dijo,
pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Es correcto eso? Y la mujer no tiene ninguna simiente. ¿Han pensado alguna vez en eso? Ella tiene un campo, no una simiente. Bien, la serpiente ya había colocado su simiente allí. Entonces, si la mujer no tiene una simiente, ella tiene que permanecer para tener una simiente. 152. ¿Ven ustedes? Por medio de las relaciones sexuales, aquí había traído de Satanás la serpiente, la cual no era un reptil, tenía piernas, porque sus piernas fueron quitadas de él. Ella era la más astuta, la única bestia que coordinaría con la mujer. La simiente de una bestia no lo haría ahora, y nada más. Lo han intentado. No funciona. Ven, la vida de la simiente de un macho no entra en una mujer hembra. No lo hace. Párrafo 153. Pero esa era la cosa más cercana. Ven, no pueden encontrar esa especie entre un chimpancé y un hombre. Ven, cada uno, o a medida ha evolucionado hacia arriba, desde los pájaros y siguiendo hacia arriba hasta los monos y demás, hasta el chimpancé. Entonces hay uno perdido. Ese era la serpiente, no una culebra. Se ha perdido toda forma de ella porque fue maldecida. Ahora, Dios no maldijo a Adán. Él pudiera haber hecho la misma cosa, pero él maldijo la tierra, espinos y cardos. Él no lo maldijo a Eva, pero dijo que Adán sería su gobernante. Adelante, ella no tratará de predicar ni nada. Adán es su gobernante. Y todos los días de su vida y con dolor y traerás tu vida a la tierra. Pero él dijo, pondré enemistad entre tu simiente. Ahora, ella no tenía simiente alguna. Ella nunca la tuvo. Así que ella tenía que recibir una simiente de alguna manera. Dios le dio a ella una simiente, no por medio de relaciones sexuales, sino por medio de creación. ¿No pueden ver ustedes, gente ciega, que esa es la simiente de la serpiente? ¡Oh, hermanos! Satanás llegó allí antes que Adán. Eso era la simiente, amén. Pero ella recibió una simiente, que era Dios mismo. Él era el principio de la creación de Dios. Párrafo 154. Ahora, fíjense cuando Sed nació, o Abel, él era un hombre justo de su padre. Sed es de la misma manera. ¿De dónde vino ese hombre malvado, asesino, mentiroso? Ven, ven de dónde vino. Tuvo que ser una simiente, porque él era una simiente. Caín era un hombre. Oh, ¿en dónde está esa gente ciega? El Dios de este siglo los ha cegado. Bueno, con razón Jesús dijo que ningún hombre puede verlo. ¿Ven ustedes? Ustedes dicen, ¿por qué no lo ven? Jesús dijo una vez a su discípulo, os he dado a conocer el reino de Dios, mas no a ellos. Gloria a Dios. 155. Y esa es la razón de que ustedes vienen desde 1500 millas cuadradas, 2400 metros, 14 kilómetros. Ven, es dado conocer el reino. Miren, hombres aún vienen de Sudáfrica y de alrededor en esta hora tardía cuando la novia está formada para entrar en el reino. Yo simplemente no tengo suficiente tiempo. Fíjense, observen ahora, ven. Pueden ver ahora la simiente de la serpiente allí. Ven cómo él lo hizo. Es perfecto, ven. Ahora algunos de ellos dijeron, ahora, como ese hombre en Tucson el otro día, tratando. Él quizás escuche esta cinta, pero si es así, hombre, quiero decirle algo. Cuando él dijo, Eva dijo, aquí es a donde ellos van. He adquirido un hijo de Jehová o un varón de Jehová. Pues ciertamente Dios tiene una ley. Párrafo 156. Miren, tomen ustedes una semilla.
y siémbrenla aquí, en un campo donde hay trigo, y siembren zarzas allí. A mí no me importa el mismo sol y la misma lluvia, trae esa semilla vida. Dios tiene una ley, y esa ley no puede ser quebrantada. A mí no me importa si la mujer más malvada en la ciudad y el hombre más malvado y solteros y de todo tuvieran una aventura y vivieron juntos y dieron a luz a un niño. Ese niño tendría que venir por la ley de Dios, porque no hay otra manera. Si uno no lo hace así, uno hace a Satanás un creador. Y entonces él es un Dios. ¡Oh, cuán ciegos pueden estar! Ven, la ley de Dios ciertamente. Si ustedes han tenido un bebé alguna vez, no me importa si fue Isaú, Jacob, con quiera que fuera, o alguna persona de mala fama, si fue Judas, tuvo que venir por Dios. Dios tiene una ley. Para 157 por último. Confirme, hermana Reina, va a continuar hermana Reina a partir de los párrafos 157 al 161, me pasé. Confirme, hermana Reina. Continuamos con la lectura del mensaje del futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, párrafo 157. La Biblia dice: el sol brilla sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre justos. Hebreos, el capítulo 6, y dice que la lluvia muchas veces cae sobre la tierra para regarla y prepararla para lo que es labrada. Ustedes saben, para hacer vivir, pero los espinos y cardos viven por medio de la misma agua, el mismo sol. Porque es una ley de Dios para madurar toda semilla, para hacer que toda semilla se produzca a sí misma. Así que tenía que producir la simiente de la serpiente. Y eso nunca, nunca le estorbó a Dios. Eso cumplió todo su plan. Lo hizo a él un redentor. Cualquier ciego debería casi ver eso, a menos que esté escondido. El Dios del mundo lo ha escondido de ustedes. Está tan claro como cualquier cosa que ustedes pueden ver. Allí lo tienen. Allí tienen su simiente de la serpiente. Ahora fíjense, pero Jesús era el principio de la creación de Dios. Ahora, ¿qué hace la mujer? Cuando el germen viene del sexo masculino, ahora, ¿negar eso? La mujer no tiene vida en ella, en lo absoluto. Ella solo tiene un pequeño óvulo, el cual es un campo aquí. Como ustedes toman un campo y lo aran todo y le ponen un fumigante y fumigándolo le sacan todos los gérmenes. Y ni siquiera grama ni nada podría crecer en él. Y luego lo fertilizan de nuevo. Siembran un poco de buena semilla allí. Si el enemigo viene y siembra alguna otra semilla, la misma ley de Dios madurará a ambas semillas. Pues Dios no tenía el propósito que eso fuera así, ¿ven? Pero ¿qué sucedió? ¿Ven? El esperma del macho lleva la hemoglobina, la cual es la sangre. En la sangre está la vida. Y si ustedes alguna vez, yo lo he observado en hibridar ganado y cosas como esas. El hermano Chakarian y yo lo seguimos de principio a fin. Y los doctores y demás, observando cómo pasa los químicos, ¿ven? Entonces aquí viene el esperma de la hembra, lo cual es un montón de óvulos. Aquí viene el esperma del macho, el cual es un montón de gérmenes. Este no tiene ni un poquito de germen en él, solo es un subproducto del hombre. Así es como ella llegó aquí, en primer lugar, y ella tan solo es un campo, hay un óvulo, tiene el terreno fértil para esta vida,
y esta vida entra y se arrastra. Y allí está un misterio. ¿Cómo es que quizás, dicen ustedes, pues el primero se encuentra, el resto de ellos se mueren? Pues, ¿cómo quién lo determina? Pues el primero será el que esté enfrente, el primer óvulo que esté enfrente y el primer germen. No, no, pudiera ser un óvulo muy atrás, en la parte de atrás, en medio del esperma. Surgirá un germen e irá a encontrarse con él. Muestra que alguna inteligencia determina si va a ser pelirrojo, pelinegro, si va a ser pequeño, grande, varón o mujer, ¿ven? Uno no puede hacer nada más al respecto. No va a funcionar. Uno los puede mezclar y de todo. No hará ninguna diferencia. Dios lo determina. Y después de un rato, un germencito se meterá en ese campo, óvulo, lo que tiene como una colita en él, retorciéndose alrededor, se desprende y allí empieza la columna vertebral del bebé. ¿Qué es ella entonces? Ella no tiene simiente, ella tiene un campo para recibir la simiente. Así que él, ven, el enemigo salió. Mientras el buen sembrador salió sembrando buena simiente y el enemigo vino detrás de él, sembrando simiente corrompida. Pero la lluvia cae sobre justos e injustos. El sol, todo tiene que crecer. Jesús dijo, dejadlos crecer juntamente. En aquel día serán atadas las cizañas. Y se están juntando ahora en grandes organizaciones, yendo al gran manojo, el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Y cuál fue el fin? El ser quemado. Pero el grano ha de ser llevado al granero, ¿ven? Donde ambos viven por la misma cosa, la misma agua, la misma lluvia. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 162 al 168. Un árbol cítrico que es un naranjo producirá, tendrá que producirá en él, si es injertada en él, una granada, producirá un limón, producirá una toronja, ¿ven? Pero no será una naranja, pero está viviendo de la misma vida que el naranjo está produciendo. Denominaciones han sido inyectadas en la vid, porque si ellos afirman ser cristianos, viven de ella. Caifás era, ustedes saben lo que él era. Sin embargo, él hasta profetizó, ¿ven? ¿Ven? Ellos viven de ella. Oh, quisiera que pudiéramos tener una semana, que simplemente pudiéramos estudiar esta cosa, hacerla tan clara que ustedes no pueden fallar en verla. Ahora, voy a admitir algunas de estas cosas. 163. Ahora observen. Miren estas manos diseñar con gusto para su amada novia. La diseña con amor tierno para su novia. Recuerden que Espíritu Santo descendió en Jesús, el cual Jesús era parte de la tierra, porque el germen de Dios, la vida de Dios, fue diseñado en el vientre de una mujer. ¿Es correcto eso? La cual era la tierra. Muy bien. Y luego la vida de Dios entró, así que él era el principio de la creación de Dios. ¿Ven? Y luego esa sangre de Dios que estaba allí por ese germen, cuando fue derramada en el Calvario, cayó de regreso sobre la tierra. ¿Para qué? Para redimir a la tierra. Ahora, ha sido justificada, ha sido santificada, llamada y reclamada, y ahora ha de recibir su bautismo de fuego y será limpiada para Jesús y su novia. Ustedes son estas otras partes que son sacadas de esta tierra. La tierra, ustedes forman parte de la tierra, su cuerpo.
Su alma forma parte de Dios, un atributo de Dios desplegado aquí en la tierra, en un cuerpo. El cuerpo así ha de ser redimido. Ahora, el alma es redimida porque estaba en pecado. Así que Dios descendió por un proceso de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y redimió el alma de ustedes. Y ustedes siendo parte de la tierra son redimidos por ella. Ustedes están en el proceso ahora. Está creciendo. El cuerpo de ustedes fue justificado bajo el bautismo de Noé. Amén. Y su carne, cuando ella cayó allí y la tierra ha de ser limpiada por fuego, el lugar donde ustedes vivirán con el bautismo del Espíritu Santo, un lugar de morada para Cristo y su novia, la Nueva Jerusalén. 165. Observen esta ciudad, la tierra, fija su residencia sobre la tierra. Ahora ustedes pueden ver claramente, como dije, este cambio, la tierra debe ser cambiada, no puede tenerla así. La iglesia no pudiera ir, o el mundo no pudiera continuar después del milenio sin ser cambiado. Ven, para tener tal lugar en él, tendrán que ser cambiados, así como nosotros debemos de ser cambiados por su santo fuego para acondicionar y hacer un lugar para que Él sea contenido dentro de nosotros, es decir, el Espíritu Santo. 166. Fíjense ahora, habrá bastante espacio en la nueva tierra. Ajá, ¿ven? Bastante espacio. Será renovado eso, es verdad, por fuego, pero ya no va a haber más. Fíjense, la ciudad es de 1.500 millas cuadradas. Ahora, escuchen muy atentamente mientras dibujamos estas dimensiones. Quiero borrar el pizarrón. Un momento, el hermano Branham borra sus ilustraciones anteriores. Aquí está una profunda revelación de Dios. Yo simplemente pararé. Ninguna de estas otras haré mención del resto de esto, si el Señor quiere. 167. Fíjense ahora la tierra. Bueno, si ustedes abren en el libro de Apocalipsis, pueden ver cómo Él lo midió en codos y estadios. 2.300, así que ahora nos damos cuenta que la ciudad mide 1.500 millas cuadradas. ¿Saben ustedes hasta dónde llegaría eso? Yo lo medí esta semana. Llegaría desde Maine hasta Florida y desde la costa del este hasta pasadas 600 millas, 966 kilómetros al oeste del Mississippi. En otras palabras, la mitad de los Estados Unidos, solo para la ciudad. Ustedes dicen, no hay espacio. 168. Cuando el mar haya desaparecido, lo habrá, porque muy cerca de 4.500 de ella está en agua. ¿Es correcto eso? La explosión seca del mar hace explotar la tierra. Bueno, hermanos, recuerden, 1.500 millas cuadradas. ¿Qué ciudad? Pero recuerden, el mar ha desaparecido. Y la anchura y la altura son la misma. Eso lo haría de 1.500 millas en esta dirección. 1.500 millas en aquella dirección. 1.500 millas, la longitud por la anchura, por la altura. 1.500 millas, pínselo, oro, transparente. Y la ciudad tenía un muro alrededor de ella. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con la lectura y con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 169 de este glorioso mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 2 de agosto del año 1964. Agradecidos por este alimento espiritual que nos ha dado nuestro Padre Celestial, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, al despedirnos, no nos despedimos de tu presencia, sino de este compañerismo que tenemos todos los días, oh Padre. Y en gratitud de esto, Señor, te podemos decir muchas gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinita gracia, Señor, que nos haces ver estas cosas, Señor. Este futuro hogar del novio celestial y la novia terrestre, oh Padre amado, donde el novio y la novia se han juntado, donde el cielo y la tierra se abrazan, oh Padre. Qué glorioso mensaje, Señor, permite que quede guardado en cada uno de vuestros corazones, Señor, y que lo podamos entender
de lo que tú has tratado con una manada pequeña, una simiente predestinada, Señor, porque esto no es para incrédulos, es solo para creyentes, pero al mismo tiempo, Señor, la Biblia dice que es angosto el camino para los creyentes. Entonces, ¿qué será del otro que no puede creer? Oh, Señor Dios, entonces, convencidos de que tu palabra es poderosa, nos sostenemos en ese brazo poderoso de tu presencia, Padre. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendice grandemente el alma, el corazón, para que, Señor, podamos ejecutar tu palabra en cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. El que cree en esta perfecta palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su gloria. Manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Vino porque la novia decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. En esa perfecta palabra todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de él se maravilló.
pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor